Aló, aló. ¿Qué onda? Ay, Dios, ando medio mormadona. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Buen día, feliz, ¿qué día soy? Feliz día de la independencia de México. Pero estén muy bien, ¿cómo andan, crudelios? ¿O andamos bien, al 100, al millón? ¿Cómo andamos, eh? ¿Cómo están todos? Déjenme les voy saludando por aquí en el chatcito a toda la gente bella que me está dejando un likecito. Oye, la verdad traigo gorra porque no me peiné. No me he peinado y dio hueva peinarse hoy. Entonces nada más me puse una gorra y pues para que no se me vea muy destruida. ¿Cómo están ustedes? Sanjay, saluditos, saluditos por aquí. ¿A quién más? Badur. Hola, Llover. Hello, Beauty. Hello. Hola, José Rodríguez. ¿Cómo andamos? Jean-Paul. Angelo. Angelo. Pablo López. Lucas. Joel. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. ¿Cómo estás, mi tiburón? ¡Qué milagro! Yo no te había visto. Regálame 100 diamantes. Sí. Estaría bien regalar unos cuantos diamantitos. A ver, dice, se ve que te la pasaste bien ayer, se nota por lo ronca. Sí, bueno, la verdad, no fue como tanta fiesta. Yo creo que se acabó como a las 3 de la mañana. Yo me fui a dormir, ya nos fuimos a cada quien a su casa. Y nos habíamos echado unos tequilitas y eso, pero no fue como de que, ay, haya acabado hacia el full, no. O sea, tranquilón, la pasamos bien, estuvimos como que haciendo noche de juegos, platicando, oyendo musiquita y tronamos unos cohetes de luz, porque de esos que suenan fuerte no me gustan. Y ya, eso fue como que lo que hice ayer, pero sí, más bien ando mormada, ya tiene desde que inició la semana, como desde el lunes por ahí. Ando mormada más bien. Hey, tiburón, muchas gracias por las 10 estrellitas. Dice, disculpa mi ausencia, me da gusto que aún me recuerdes. Trataré de estar más tiempo. Ojalá que sí, siempre me acuerdo de ti, tiburón. Ojito, acabo de iniciar la fiesta de estrellas. A ver si a alguno de ustedes les toca estrellitas gratis y gusta mandármelo en algún mensajito, ¿vale? Gracias por esas estrellas, Josie Torres. Muchas gracias también por ahí a André Benetti por suscribirse. Hola, mami. ¿Comiste pozole o enchiladas? Ni una ni otra. Ah, no, sí, pozole sí hizo mi mami. Comí un poco de pozole en la tarde, a la hora de la comida, y para cenar fueron pambazos, que estaban ricos, unos pambacitos, que también sé cómo son, como pues típicos de México, ya saben ustedes. Entonces, eso fue lo que comimos, pues pambazos, y así estuvo la cosa. ¿Ustedes cómo se la pasaron? ¿Qué comieron? ¿O qué onda? ¡Qué sexy! Gracias. Estoy muy hermosa, muchas gracias. Sí, bueno, pues básicamente así estuvo la onda. Ya hoy traigo gorra para disimular lo despeinada. Y porque esta gorra está bien cool, me gusta un montón. Nada, me la puse. Hace ratito pues ya fui a comer también. Hoy me comí unos marisquitos, se antojaban porque está como que frío el día, no sé. Y eso pues comí el día de hoy. Y ya, básicamente yo pedí pizza. Ah, sí. Oh, súper mexicano. Súper mexicano. Gente preciosa. Gente hermosa, vamos a hacer hoy la continuación del torneo de incubadora. Así que voy a estar haciéndoles salitas, espero que se vayan uniendo. Y pues vamos a terminar lo de las incubadoras el día de hoy. Ayer me parece que hubieron tres ganadores. Estoy buscando mi cable. Acá está. No, no está. Ay, acá está, hasta abajo. Ayer me parece que hubieron tres ganadores. Y hoy vamos a sacar a otros dos ganadores. ¡Qué bonita! Muchas gracias. Hola, nada soy. Michelle, ¿yo puedo? Claro, todo el mundo puede entrar a participar por las nuevas incubadoras de AWM, pero solamente les estoy pidiendo que dejen su like y compartan el en vivo para que puedan participar. Si no, Nel. Si no, Nelson, ¿vale? Enrique, no miré eso. La verdad, hoy tuve que llenar el formulario de los cuellitos de tortuga y estuve como que bien. ¿Cómo se dice? Dedicada a eso, pero hoy sí, y mira, la verdad, ayer fue 15 de septiembre, de fiesta, tal, tal, hoy lo del formulario de los cuellitos, entonces necesito que me des chance, hoy sí ya lo 100% lo reviso hoy y ya vemos qué fue lo que sucedió contigo y con tu amigo, ¿sale? Hoy lo reviso ya 100%, mañana vemos entonces qué pasó, ¿vale? Igual me dijiste que fue el stream del 7 de septiembre, ¿cierto? De todas maneras, yo checo ahí todas las retransmisiones, no hay falla. ¿Va? Estoy como mormada un poquito porque si me escuchan rara, pues les digo, porque desde que inició la semana, desde el lunes, se han dado como malona. Entonces, por eso me van a escuchar un poquito así.
Hola, Vladerich, ¿cómo estás? Entonces, sí, amigos, ay, carajo, no tengo pila ya tan pronto. Ahorita traigo el cargador, porque si no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa, 7 de septiembre, 1:50, dice Enrique. Sí, dale, yo de todas maneras yo voy a revisar todo. Yo no, el momento que tú me digas. Voy a revisar desde que inició la sala, cómo se desempeñó esa sala, qué fue lo que pasó, tal, 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 y hasta el final. Que diga, supongamos que dije, ah, sí, sí ganaron. Y puede ser que después diga, ¿saben qué? Que no, ya me acordé que se canceló por esto y esto. Y esto. Yo voy a revisar todos los detalles de ese stream, no te preocupes. Entonces, ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Se me hace muy raro porque fui muy cuidadosa al llenar ese formulario, sobre todo porque, pues, ya me había equivocado antes. Entonces, yo no creo haberme equivocado, la verdad. De todas maneras, vamos a revisarlo. Ok, mi gente, vamos a iniciar. Recuerden que el stream de ayer y este stream van a ser especialmente como un, ¿cómo se le puede decir? ¿Homenaje? No, nada, 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 homenaje no. Como un especial, es un especial de AWM porque lo que estoy regalando son precisamente las nuevas incubadoras, que son estas. Si acaso alguien no las ha visto, se las muestro así de bolón. Así de bolón, ping-pong. Acá están, esa es la que estoy dando, ¿vale? Esta es una. Esta es una. Ojito. Saludos, baby. Saluditos, Mateo. ¿Cómo estás? Soy de Argentina. Saluditos hasta Argentina. Espectacular, como siempre, desde Monterrey. Muchas gracias. Hola, hasta Argentina La Plata. Ok, aquí está. Son estas las que voy a estar dando. Esta, esta, esta y esta. Las cuatro, no solo una. El que gane este kit de arma de incubadora AWM se va a llevar las cuatro. Eso sí, deben de ser seguidores, compartir el stream y dejar su likecito. Y bueno, obviamente meterse a la sala a participar. Entonces vamos a hacer la primer salita, que la contraseña va a ser 1 millón. Ah, no es cierto. La contraseña 1000 y Battle Royale, ahí está, ¿vale? Vamos a ver, esto es un especial de snipers. Estoy haciendo puras alas de francos ayer y el día de hoy también va a ser así. Habrán otros días, de hecho ya viene la nueva UMP, me parece evolutiva. UMP evolutiva, entonces se va a poner bueno. Lo más seguro es que ese stream sea el día de mañana. Mañana y el domingo voy a estar haciendo el stream de la UMP evolutiva, ¿vale? Gracias por las 75 estrellitas. Saludos, Fer. Saluditos, Ocasio. Hola, Andrés Hernández. ¿Cómo estás? Gente, me ayudan mucho dejando su corazón, por favor. Dejándome ahí pilas, pilas, pilas. Su likecito, su compartida, su me gusta. Me encanta. Una reacción. Me ayudan demasiado, por favor. No se Saludos, vayan a Fer. olvidar de hacerlo, ¿vale? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo ayer? Bien, estuvo muy tranquilo, Vladerich. Subí a cenar y ya todos habían acabado. Yo llegué tarde, como siempre. Y pues nada, me comí unos pambacitos, me puse a platicar ahí con mi prima. Y después, con su mamá de Alex un rato. Y ya, como que eso de las 11:30, pues ya se miraba con sueño su mamá de Alex. Y entonces mi primo dijo, oigan, ¿no quieren que vayamos a mi casa? Y le dije, como que jalo. Y pues nos fuimos a la casa de mi primo y allá estuvimos jugando un poco de que baraja, dominó y esas cosas. Y tomando un poquito un tequilita y oyendo musiquita, platicándolo. Salimos a poner unos cohetes de luz. Y ya después, como eso de las 3, pues ya como que bueno, vámonos cada quien. Y nos fuimos, tampoco fue la fiesta. Bueno, yo, la verdad, Alex y yo nos fuimos. La verdad de que mi hermano, mis primos, se la siguieron hasta hoy. Están allá en la casa de mi amigo el Pulques. Ahorita mismo y están desde hace rato chingue y chingue. Desde las 10 de la mañana despertándome, marque y marque. Yo, ¿qué pasó? Ya, vamos a desayunar, vamos a la barbacoa. Y quién sabe qué, yo, aguanten, tengo sueño, déjenme dormir. Bueno, me dormí yo como hasta a las 12 de la tarde. A las 12 otra vuelta, vamos. Y fueron a comer cochinita. Y yo no quiero cochinita, yo quiero a los mariscos. Ah, que quién sabe qué, que son remamones. Y ahí están ellos hasta ahorita. Todavía hace rato los vi. Vas a subir, voy a ir a hacer stream. Ah, eres bien mamona, ya ven, te deja de hacer stream. No, hago stream un rato y luego ya voy con ustedes. O sea, ellos siguen en el despapaye, ellos siguen en la fiesta ya. Esta dinámica es por la AWM para los que preguntan y es una salita de francotirador. Todas las salas que haga el día de hoy van a ser de francos. Y básicamente
vamos a hacerla en esta ocasión por bulla y por kill, ¿vale? O sea, el que se haga la bulla, pero con al menos 5 kills. Así le voy a hacer hoy, para que no les sea tan fácil. El que se haga la bulla con al menos 5 kills se va a llevar sus armitas de incubadora, su AWM. Ya está, se llenó. Francotirador, 500 de vida, habilidad de personaje, no. Así le vamos a hacer. La próxima les pongo municiones ilimitadas, ¿va? Suerte para los que están participando. El que se haga la bulla con al menos 5 kills va a ser la personita ganadora, ¿va? Estamos ready. Vamos, go, go, go. Suerte para todos los que están por aquí. Venga. Deja tu spam, Facundo, si no quieres ser baneado permanentemente. Que no puedas volver a escribir en mi página nunca más. Mejor cálmate, relájate, ¿vale? Y sí, ¿cómo ves? La de ahí siguen ellos, no han dormido toda la noche, todo hasta ahorita. ¿Qué hora son? Las 6 de la tarde casi. Bueno, pues yo creo que se la van a seguir todavía hoy y hasta mañana, no sé. Se fueron a echar el grito a otro lado. Sí. Como dice mi familia, hay dinero para seguir la fiesta 2 días sin descansar y ni dormir. A la madre, Raúl. Pues sí, fíjate que ahorita mi hermano me mandó un video y se nota que tienen atrás cerveza, pero para aventar para el cielo, ¿eh? Se nota una charolota de cervezas así de latas. Entonces ahorita tienen con qué seguirse hasta mañana. Y luego mañana es la pelea del Canelo. Y luego aparte no sé qué más va a haber, el partido de sabe quién, Chivas contra América. No, hombre, yo esto se va a seguir seguramente. Hola, hermosa, hola. Pero pues, lo que pasa es que yo mañana tengo algo que hacer temprano, entonces tampoco creo desvelarme. A ver, en un rato voy a ir con ellos, nomás a ver qué andan haciendo. Subo un rato, pero ya me bajo temprano. A ver, dice por acá. A ver, Daniel, ¿cómo estás? La contraseña, pero ya se llenó, mi amor. Tendrá que ser la próxima sala porque esta salita ya no va a poder ser posible. Ya se llenó. Traigo un antojo de un dulcecito, qué sé yo, hay algo, una paletita o algo. Tararararara. ¿Qué incubadora es? Es la AWM, Víctor. La acabo de mostrar, pero si no la viste ahorita se las vuelvo a mostrar. Pero es por AWM y están muy chidas, ¿eh? El ganador se va a llevar las 4. Antes lo que hacían los moderadores de Garena, los pasados moderadores, era de que te enviaban un color a cada uno y era como, o sea, ganaban de que, a la madre, ese rojo que fue. Te decían de que, no, pues puedes regalar 8 incubadoras de diferente color cada una. Entonces tú ya sacabas a 8 ganadores y cada ganador se ganaba de una, de algún color. Era un desastre. Ahorita está más chido y considero que los ganadores se rayan porque es como que ya, para 5 ganadores y los 5 que ganen se llevan las 4. Para que tengan, ahora sí que de chile, mole y pozole, que tengan todas. Y eso se me hace muy, muy buena idea y muy cool, la verdad. Gabriel, muchas gracias, Gabriel. Gabriel GB barra, gracias, mi amor. Espero un zinc con muchos corazones. Claro, Gaby, ya te lo hago ahorita. Gracias por esas 200 estrellotas, ¿vale? ¿Tú vas a hablar de UMP? Sí, lo más seguro es que mañana sea el Besitos, torneo de Fernanda. UMP. Espero un zinc con muchos corazones. Risa, risa. Saludos, SSS. Entre mañana y el domingo va a ser el torneo de UMP, ¿vale? Sí, voy a estar regalándoles la UMP evolutiva. Hola, Cayo Topa, ¿cómo estás? Cayo Topa, saluditos. Hace rato llené el formulario de cuellito blanco, de cuellito de tortuga, y ya vi que ahí estabas tú de ganador. Nada más que me pediste que se lo enviara a otra, ¿eh? Fueron dos personitas las que me dijeron, Fer, quiero que le envíes mi ID a, perdón, el cuellito a otro ID. Y ya, borré el de ustedes y mandé el de la otra persona que pidieron. Entonces, todos esos detalles los tengo presente para que no me vayan a decir como, oye, no me llegó. Pues no te habrá llegado a tu cuenta, pero que cheque la persona que me pediste. Entró en tu otra cuenta que pediste, ¿ok? Tú me dijiste, quiero que llegue a tal. O sea, porque yo revisé el stream y tu ID ahí lo estabas colocando. De hecho, no te leía y estabas como desesperada de que, Fernanda, ahí está mi ID, soy yo, soy yo. Pero hay veces yo me distraigo y no te estaba leyendo, ¿sí o no? Yo revisé toda mi retransmisión. Y entonces ya tú me dijiste como que, ah, no, pues sí, más adelante dijiste, bueno, pero quiero que le llegue a otra persona y me diste otro ID. Entonces, para que queden claros esos detalles también, porque siento que luego, no digo que tú, pero hay personas que se hacen las chistosas y me dicen, no, quiero que le llegue a tal. Bueno, yo todavía soy buena onda, soy considerada, guardo el ID de la otra persona y de pronto a la mera hora me dicen, supongamos, ya llega el premio y llega la otra persona y ellos, no, pero es que yo era mi ID, nunca me llegó y no sé qué. O sea, si quieren hacerlo listos en ese sentido, ¿me explico? Entonces,
Lo bueno es que ahí está la retransmisión guardada y ya mandé todo. Fui muy cuidadosa y me tardé como 2 horas en lo que revisaba cada detalle para que les lleguen sus cuellitos de tortuga, ¿vale? La otra vez me bloquearon 2 cuentas. Me había caído estrellita según te envié. ¿Y qué cosa? Y no se enviaron. Qué raro, Taquito. Hola, mi Jesús Darío. ¿Cómo estás? Un saludito. Soy de región Sudamérica, Fer. Soy Taylor y jugaba con Reyes. Soy 3 de Nady. Sí, te conozco. Bueno, pues no sé, tú a mí me diste un ID y después me dijiste cámbialo y ya te lo cambié. Entonces yo hice lo que tú me dijiste, ¿vale? Bonita, tú muchas gracias. ¿Me agregas, por favor? Sí, tú eres colaborador, mi amor. Dame tu ID y te agrego, ¿va? Ahora sí, vamos a hacerle su sincito en lo que está esta sala a Gabriel. Vamos a ponerle por aquí Gabriel y luego le vamos a poner barra. Hoy sí siento que amanecí un poco más agripadona. Ya como que ya me sentía bien, así ando, como que bien y mal, y bien y mal, y subo y bajo, así ando. A ver, mi precioso Gaby, ¿le puedes tomar una capturita, por favor? Hoy saliste puesta para mí. Listo. Ya está, Gaby. Muchas gracias por las 200 estrellitas, ¿vale? La gente que dona de 200 estrellas les regala un cincito. ¡Hola, bro! ¿Cómo estás, Marcos? ¿Bien crudelio o qué? ¿Qué onda contigo? ¿Andas bien crudo? ¿Sí o qué? Ah, yo amanecí a todo dar porque sí tomé unas tequilitas. Y eso que me di varios shots aquí en el stream. Sí tomé un poquito de tequilita, pero así muy relajado y amanecí. Súper bien, la verdad. Estuvo chido el sync de Twitter, ¿no? Si ¿Sí viste mi top de canciones? No, no la vi, fíjate, se me olvidó. Nomás vi los syncs que me pusieron. Oye, me gustó mucho donde estoy sonriendo, Vlad. Quedó muy guapo, ¿eh? Hoy saliste puesta para mí. Yo que pensaba que si sí tomaste mucho, Marcos, ¿o qué onda? ¿Te desvelaste, machín? Yo solo vi tu mensaje que andabas bien pedo ahí, escribiendo todo mal. Qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir sin panty? Hola, Michelle, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Yo, la verdad, sí me siento medio madredona. O sea, en el sentido de que ven que traigo una alergia en el ojo. Y como que mormada con esa alergia del ojo, con. No sé, así me siento como que no al 100, no al 100. A ver, dice: ¿te cae bien el rojo? ¿Te combina muy bien? ¿Sí? Hoy saliste puesta pa. Es lo que mi mamá me dice, siempre que me he visto de rojo dice que se me ve muy bien. Pero el rojo es un color que no me gusta del todo. Pero esta gorra sí está cool. Y nada, como no me quería peinar hoy dije, pues vamos a ponernos una gorrita y ya. Dice, ¿me haces un señal a mí con los audífonos? Andrés Hernández, bueno, tú eres colaborador, quizás sí te lo hago ahorita, bebito, ¿vale? ¿Me gusta mucho la música? La musiquita, ¿cuál? ¿Qué género de música te gusta? ¿Te escuchas algo mal de la garganta? Sí, ando mal. Por eso les digo que no me siento al 100. Ando, ojito. Ando un poco mormadita y así como con mocos. Y traigo una alergia. Yo creo que es de lo mismo en mi ojo, en el de acá me arde. Siento que es lo mismo. Porque ahorita que tengo los aros de luz, fíjense, también por eso me está haciendo paro la gorra. De estar así, para que no me dé directamente la luz en los ojos. Porque si hago así, veo la luz. ¡Ay! Oh, me duelen los ojitos. Gracias de nada, Andrés. Me da miedo ser de esos tíos que toman chela y les da sueño. ¿A poco sí? No sé, yo sí tengo tíos que pues toman, pero pues normal, se empedan, no les da sueño. O sea, uno que otro que sí se queda dormido, pero pues ya porque ya pasó mucho tiempo y ya están pedos después de un buen rato. Lo que sí tengo antojo es de algo para comer, algo para papear, algo así. Hermosa beba, gracias Anthony. Pues yo no, ya no me siento tan mal. ¿Qué hiciste o qué? Porque hace ratito dijiste que te sentías bien mal. ¿Te tomaste una pastilla o qué hiciste? ¿Canelo contra quién pelea? No sé. Yo sé que mañana es la pelea,
pero no sé con quién va a pelear Canelo. Híjole, a mí no me, no, o sea, a mí me gusta Canelo, me gusta pues el boxeador, pero lo que no me gustaba era de que siempre, siempre ganaba. O sea, le ponen a unos bien malitos y siempre gana, siempre. Entonces, la vez pasada que peleó Canelo, perdió y estuvo buena la pelea, por fin vi a alguien que le dio. Entonces, se me hace que, quién sabe esta vez contra quién vaya a pelear, pero la otra vez estuvo bueno porque sí le pusieron a alguien que sí le estaba, o sea, alguien bien a la altura. Y así. Pero no sé, la verdad, contra quién pelea esta vez y si vaya a estar bueno. Ojo, si vaya a estar bueno ahí. Este man de acá está carroñando, ¿cierto? Habían dos peleándose allá arriba. O fue mi imaginación. ¡Ay, corre, Forrest! Menos mal, la piedra lo salvó, como dicen. Lo salvó la campana, ¿eh? Lo salvó la campana, porque si no, ni un brillo ya. Seguro hubiese estado muerto ahí. Y lo que pasa es que esta sala no tiene paredes infinitas. Esta sala es realmente normalita, por así decirlo. ¡Hola! ¿Qué pedo con ese tiro? ¿Vieron que le dio puro rojo? ¿Qué es eso? Una aspirina y un Powerade. Dicen que las aspirinas sí te levantan, ¿no? Yo la otra vez que me sentía tan mal me tomé una paracetamol. Y también como que sí me ayudó. Y un ¿cómo que era lo que estaba tomando? También era un, creo que un, no es Powerade, el otro. ¿Cómo se llama el otro? Uno es Powerade, el otro es, ay, se me fue el nombre de cómo se llama el otro. Gatorade, un Gatorade con un paracetamol, juega mucho. Es lo que estoy viendo, que este vato, ¿qué onda? Una de dos, o juega mucho o trae programitas ahí. Yo pensando que trae programitas. Sí, un Gatorade fue lo que me tomé. A ver, dice. Ese es odiado, ya ganó contigo. No, vamos a empezar eso, Abitel. ¿Qué tal ya ganó contigo? ¿Qué tal ya ganó con Pac-Man? Que el otro ya ganó con Inachete y que yo vi que con Machica ya rateó. No vamos a empezar, yo ya les he explicado. Yo no me voy a poner a investigar si ganó o no ganó. Y realmente, si estas personas entran a mi sala y se la rifan, y aparte son mis seguidores, y aparte comparten el stream y dejan su like, no, no les tengo por qué decir que no. Quizá ya ganó él en otra cuenta, pero quizá quiere mandárselo a su hermano el premio, o quizá quiere ir para su novia, o qué sé yo. O quizá quiere a asegurar, no sé. O sea, yo, mientras a mí me apoyen de igual manera, mientras a mí me dejen su like, su compartida, y se metan a participar y sean unos insanos en las salas. La verdad, yo no me voy a estar poniendo a ver, porque ya siempre se sacan esa. Para mí que luego ya hasta es, puede ser que sí sea verdad y puede ser que nada más digan eso de que, oye, ese ya lo vi ganar con otro streamer. Antes sí les hacía caso en ese sentido, yo de que, ¿en serio? Oye, no hagas esto. Y después me puse a pensar, ¿pero por qué? Si a mí también me están apoyando. Malo, si este man ahorita gana y yo veo y comenta en el chat y no es seguidor, ni compartió, ni nada de nada, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿sabes qué? Que vete a buscar otro premio por otro lado. Pero si es mi seguidor, es más, algunos son fan destacados y compartió, si se la rifó en la sala y ganó bien chido, ¿por qué no le voy a dar el premio? O sea, la verdad, ya no tomo atención en esos comentarios que me digan, oye, tal personita ya ganó con tal o no sé qué. ¿Vale? Entonces ya no me estén diciendo, te apoyo en lo que tú quieras. Un Gracias, momento. Ubaldín. Cállate, Siri, no te estoy pidiendo ayuda. ¡Azúcar! Hoy es día de las streamers Estoy en bonitas, eso. ¿verdad? Cállate, Siri, no te estoy hablando. Gracias, mi amor. Benny, qué lindo, Benny. Gracias por Ocurrió un pensar error. Intente eso. de nuevo. Cállese, perro. Nunca había vomitado, pedo. Qué asco. No, por burlarte de mí. Ay, qué rico es el karma. Ay, me gusta mucho el karma, es muy rico. Eso te pasa por burlarte de mí. Hola, Joe, ¿cómo estás? Ajá. Oli, gracias por las 50 estrellas, Toti. Oh, fuck. No te he dicho eso, carajo. Con ese de la fiesta de ayer y que hoy desperté tarde y me fui a comer y luego vine. Ahorita sí ya te hago la ¿Y recarga, tú qué la haces? recarga de diamantes. La transferencia.
Soy buena para las pinches urgencias. Bueno, pero de cierta manera salió la bronca. O sea, ya no hubo bronca porque tú lo pagaste, pero yo sé claramente qué tal si tú quieres ocupar tu dinero. O sea, pero ahorita te lo... Se me olvidó todo, tío, hasta que te vi, fue como pim. Hola, Jefferson, ¿cómo estás? ¿Eres de mi región? Sí, en efecto. Ay, no seas mamón. No seas mamón, ¿vieron ese tiro? Oye, algo está raro aquí. ¿O es un excelente jugador o qué onda, amigos? Uy, no lo sé, Rick. Hola, Sarita, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Vieron eso? Ahorita de políticos, ya sé, Toti. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ando bien política. Tu ahorita de politico. Y gracias por las 75 estrellas, José Ángel. Que viva el no por de Peppa Pig. ¿Qué? ¿Really? ¿En serio? Ay, no por de Peppa Pig. Ay, mi madre. Qué perturbador. Amigos, este tal odiado, ¿qué onda? Hola, corazón, hola. ¿Qué onda con este imán? O sea, pega muy duro. En todo el tiempo que lo estuve espectando, mínimo se tiró tres a la cabeza. O sea, tres de las kills que hizo fueron todas a la cabeza. Vale, ahorita sí está dando como que amarillito. Ojo, ya se la llevó. Siento yo que ya se la llevó. Tiene que hacerse la bulla con 5 kills, acuérdense. Si el otro lo mata, valió. ¡Ah! ¡Lo va a matar el otro! ¡Güey! ¿Qué dices? Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. ¿Qué dices? ¿Y el otro que lo mató si llevaba 5 kills? ¿O ya nomás le arruinó el premio? Sí, el otro era bueno también, se le notaba. Y el otro se hizo 6 kills, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver quién es el chico que se llevó el primer lugar con 6 kills. Se llama No Name. Estás en el chat, quiero que comentes, quiero ver si no acaba de compartir el stream, por favor. Vamos a ver. Felipe se llama. Vamos a checar las alertas que no haya terminado de compartir apenas. Felipe, Felipe. Saoko, papi, Saoko, Sarita. Dale, amigo. No, no acaba de compartir. Ya había compartido el stream desde hace ratito porque no me aparece ahí que haya compartido apenas ahorititita. Bien, gracias José Ángel Pelas Estrellas y también aquí a este bebito que por aquí. Saluditos, Fer. Ocasio mandó unas estrellitas. Hola, linda Fer. Hola, ¿cómo estás, Vladimir? Saludos. Una pregunta: si gano la AWM, ya no puedo ganar la UMP. Fíjense que lo que voy a hacer ahorita va a ser eso, ¿eh? Ya ahorita los ganadores de AWM voy a descansarlos para que no puedan participar por la UMP. Ahí tengo los IDs y voy a checar quiénes son, cuáles son sus nombres en Free Fire. Porque para que demos chance a otras personitas. Entonces, los que ya ganaron AWM, que fueron ayer y los que vayan a ganar hoy, ya no creo dejarlos participar por UMP. Para que ganen otras personitas también, ¿vale? Entonces, No Name, coméntame en el chat tu ID, por favor. Dime, hola, Fer, yo soy No Name. Este es mi ID, por favor. Qué linda te miras de rojo. Esa de rojo. Levantándome, bueno, hace rato apenas. Ay, o sea, fue un día de que huevita, total. Un día de flojerita, total. ¿Qué región es? Región EEUU. Una pregunta, ¿para esos güeyes que ganan a cada rato solo quieren premio para ustedes o qué pedo? Dejen ganar a los demás. Name odiado, lo acabo de ver ganando salas, es cierto. Yo también gano algunas cosas, pero sí dejo que otros participen. No estén ahí de hambreados, dice Luis Hidden.
Es lo que me dijeron, que este chavo lo habían visto ganar en otro lado, pero es lo que les digo, ¿yo qué quieres que haga Hidden? Sí, tipo, está bien que pongas ese comentario ahí en el chat para que los que quizá hagan eso, oye, bro, pues si ya ganaste con otro influencer, deja que otro gane. Tienes razón. Pero yo por mi parte digo, si a mí me apoyan, si a mí me comparten, si a mí me dejan su like, si a mí están aquí conmigo, que su view cuenta mucho para mí, porque si no mi tío Facebook ya no me quería, pero gracias a ustedes es que yo puedo seguir aquí. Entonces digo, si a mí de cierta manera me apoya, bienvenido, gracias, gracias por el apoyo, por hacerte mi colaborador. ¿Ves mis insignias? Sí, Carmen Peña tiene la insignia de seguidora y de que compartiste. Pues solo espero el ID del chavo que acaba de ganar, que no lo veo, que me lo esté poniendo en el chat. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste, Mauchito? Te queda vuelta la gorra, gracias, mi amor. Bueno, pues ¿dónde está el ganador entonces? Felipe, ¿te puedes apurar? Por favorcito. Hola, estaba rankeando. Hola, ¿cómo estás, mi Huki? Fer, ¿cómo serán las alas de UMP? Los demás que andan regalando la hacen muy difícil, de 9 kills. Es que son UMPs evolutivas. Entonces yo también las voy a hacer difíciles. Ya la bienvenido, mi amor. Un beso para ti. Fíjense, cuando son cosas evolutivas o cositas así, yo lo que hago es, la contraseña va a ser 100, ¿vale? Ok, acá está la salita y ahorita lo mismo, se tiene que hacer la bulla con al menos 5 kills. Fíjense, lo que hago cuando son cosas así, ya está. Felipe, tengo tu ID, felicidades. Igual, ahorita corroboro si eres tú. Pero felicidades, ¿vale, bebé? Ya ganaste. Ok, lo que hago cuando son armas evolutivas así es lo siguiente, que les pongo a participar y pongo a ganar al chico, por ejemplo, que se haga la bulla contra el que se haga la mayor cantidad de kills. Y entonces esos dos los pongo en un PvP de 7 contra 7. Y entonces, digamos, es como que tienen que ganar doble, si me explico. Primero ganar en una sala, ya sea por bullas o ya sea por kills, y después ganar un PvP también. Entonces es como que doble esfuerzo, me explico. Es así como le hago generalmente cuando son armas evolutivas, que para que valga la pena. Porque son las salas, ahorita es por la incubadora AWM, son las salitas. Mañana va a ser el torneo de la UMP evolutiva. ¿Cómo estás? Bien, Melitón, gracias. ¿Y tú? Les dejo mi número de celular. ¿Para qué o qué, Ubaldín? No hagas eso. Hubiera ganado, me voy a mandar dos veces el premio a mi cuenta. Ya se están peleando, Felipe. No, no, no te pelees con los demás. Por favor. ¿Ni dijiste la contraseña? ¿Estás sordo, acaso? La dije varias veces. Dije contraseña 100. ¿Cómo que no la voy a decir? Está sordo. Hola, Pepillo. Listo, gente, se llenó. Esta es por bulla. Esta es por bulla, pero con 5 kills. 6 kills para que se les quite. Bulla con 6 kills. Si no se hacen la bulla con 6 kills, pues nomás recuerden que es un especial de francotiradores. Entre ayer y hoy hubo especial de pura sala de francotiradores, ¿vale? Y ahora, para que se les quite más, voy a quitarles la habilidad de personaje y les voy a quitar la mira precisa. O sea que es control total, pero no pueden dar puños. Al primero que vea dando puño queda descalificado. Obviamente no pueden usar otra arma y el que se haga la bulla con 6 kills gana su AWM. Bueno, todas las 4, ¿ok? Es el paquete de las 4 AWM, las incubadoras. Ay, 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 ay. ¿Ya has venido a Veracruz? Claro, de hecho quiero volver a ir porque hay un sitio ahí que venden mariscos muy ricos. Que yo probé un pulpo a la veracruzana más rico. Entonces tengo muchas ganas. Hoy, por ejemplo, comí mariscos, por ejemplo. Pero tengo ganas, no, no se comparan los de allá con los de acá. Entonces tengo ganas de volver a ir a comer esos. Se llamaba El Conchal. Yo no sé, tú eres de Veracruz, pero ese sitio que te digo era un restaurante bonito y se llama El Conchal. O sea, no sé, puede ser que sea conocido o puede ser que no, ¿verdad? Entonces yo nomás sé que era El Conchal y ahí llegamos a comer y después fuimos a visitar el acuario, fuimos a unas runas y no sé qué más nos llevaron. Entonces, sí, sí me gustó cuando fui. Ya tiene muchos años que fui. Si quisiera ir nada más para comer otra vez, ¿cómo se llama?
Dije que infinito, sí, pero me andan picando la cresta, que otros streamers hacen las salas más difíciles que yo y sabe que me andan picando la cresta. Y ya dije, ah, pues entonces yo voy a hacerlo difícil. No les voy a poner municiones ilimitadas y les voy a poner la bulla con 6 kills. Y mañana las UMPs voy a pedir 15 kills para que se lleven. No, no se crean. No se crean, no se crean. No sé, se me olvidó las municiones ilimitadas, ya ni modo. Ya ni modo, igual y ahorita nadie gana y la tenemos que cancelar y repetimos la sala. Hola Kevin, ¿cómo estamos? Me están picando la cresta. Amiga hermosa, ¿cuántos días estuviste en Veracruz? Estuve creo que 3 días, fue poquito realmente. Yo ni 5 kills hago, dice. Un día deberías de transmitir solo con... What the fuck, Darwin. ¿Estamos locos o qué? Juan Pablo, sate, sate, sate. Gracias, gracias Juan Pablo por esas 50 estrellitas. Se agradece mucho. Chate, chate, chate. Y gracias a Kevin Fernando también por las 75 estrellas. Bueno, mi gente. Estamos aquí, aficionados que viven la intensidad del Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. Dile a tu mamá que lave el desmadre de ayer, del 15 de septiembre, porque... Lo acaban de mandar para lobby. Que lave los trastes, tu madre. Ay, las mamás escuchándome. ¿A quién estás viendo, mijito? Entonces, vamos a ver esta salita de francotiradores a ver qué onda. Es que me imaginé yo como New York ahí. En un stream yo. Ahí me imaginé de pronto yo así. Entonces, estamos viendo esta salita de francotirador. Para los que no lo sepan, nuestra región es EEUU. Y esta gentecita que está por aquí en la sala, se la está dando, se la está rifando. Todo por ganar. Todo sea por ganarse una noche conmigo. Ah, no, no, de grano. No, todo sea por ganarse la incubadora de AWM, ¿vale? Ya está. A ver qué hiciste por acá. Sate, sate, sate. Gracias, Toti. Obvio. Los Ángeles. Mínimo sabes qué significa la LA de tu gorra. Los Ángeles, obvio. Aunque no supiera, si me gusta, me vale verga. Me la compro y me la pongo. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Que si se sabes o si no sabes. Cálmate tú. Ya me recordaste algún momento de mi vida donde un güey dijo, ay no, es que, ay, ¿por qué trae la playera de los Beatles? Si tú no eres fan y estás escuchando cumbias. Cuando me dijeron que por qué usaba una playera de los Beatles y yo estaba escuchando la cumbia. Ese perro, ¿dónde estará ese perro por ahí? ¿Qué te parece? Si a alguien le gusta una playera de Metallica y no le gusta Metallica y solo le gusta la playera, pues que se la ponga. No tienes que ser fan de Metallica. Si a alguien le gusta una gorra roja con una L y una A y no sepa lo que significa, pues póntela. Si a alguien le gusta una tanga, un hilo rojo y aunque sea hombre, no importa. Los hilos rojos no solo son para las mujeres. Y si a alguien le gusta, qué sé yo. Pasaste de tamalita. Ay, Dios. Sí, bueno, yo digo, ¿no? Soy yo algún problema. Hola, gatito, ¿cómo estás? A la bestia, ver modo abuelita. Porque abuelita, ¿cómo que modo abuelita? ¡Qué poser! Sí, me llevaste de aquellos años. ¿Qué? ¿Qué años eran? Como 2017. A los años 2017. Donde, qué poser, y se burlaban de mí, y luego, ¿qué pasó? Ja, 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 el que ríe al último ríe mejor. Ay, no, ya, vamos, ya, pues ya. Bien, ¿y tú? Bien también, Catito, gracias. Trabajo en un bar. Saben, he estado rectificando mucho mi pensamiento como una buena cristiana que soy. Luego les escribo en WhatsApp lo que ha venido a mi mente, pero realmente, esto no es broma. Ahora sí ya sentí feo. Ahora sí ya creo que. No sé. Ahora sí creo que ya estuvo. Luego les cuento ahí en WhatsApp, pues. ¿Te gusta alguna bebida en especial? Pero de qué.
¿De qué hablamos? Es que hay bebidas infinidad. O sea, tienes que meterme en contexto, por ejemplo, alcohólica, bebida alcohólica o una bebida caliente, y ya yo te diré, ah, pues el chocolatito o el café o el té, no sé, o bebida refrescante o alguna soda o bebida como que agua, de qué sabor me gustan las aguas de frutas, me explico, méteme en contexto porque bebidas hay infinidad. Arrepentimiento cristiano. Te sigo hace bastante tiempo, Robbins. Gracias, mi amor. Mañana harás. Ah, más tarde harás directo. No lo sé, quizá y sí, ¿eh? Ahorita pues planeo un ratito. Después voy a ir con estos chavos, con la chaviza. Nada, a dar una vueltecita. Quizá voy un rato con ellos, me tome una cervecita o algo y ya después. Quizá y vuelvo a aprender en la noche otra vez. Sí, tengo ganas de ya ahora sí de pasarme el Mario, de la historia. A lo mejor yo hoy prendo en la noche con el Mario. Y si no prendo hoy, pues ya será hasta mañana, ¿vale? ¿Crees que me puedas mandar la UMP evolutiva porque no me llegaron mis escopetas? Dice Soitel. Sí, claro. Yo dije que yo me iba a hacer responsable de eso. Pero a ver, voy a revisar porque fueron dos personas las que quedaron pendientes nada más. A los otros tres les mandé a criminal. No me vayan a querer ver la cara porque yo tengo mis apuntes ahí. Yo que dije, a ver, este man dijo, ¿sabes qué, Fer? Que quiero criminal ya. Ya recompensé o ya compensé mi falla. Pero solamente hubieron dos chicos, estoy segurísima. Dos de ellos, tengo sus IDs que no dijeron, yo me aguanto, me espero hasta que. Y creo que ahí los. No, espérame, si no mal me equivoco, uno era Brian y el otro, no sé si tú Suavitel o Hunter, no me acuerdo. Pero ahí tengo sus IDs de esas únicas dos personas que quisieron darme evolutiva. Entonces, voy a checar quiénes son, ¿vale? No me acuerdo si tú Suavitel o no sé si a ti te llegó el criminal, ¿eh? O sea, no sé, necesito revisar bien. No me vayan a querer ver la cara. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Ajá, todo muy bien ayer. Hola Jessica, qué milagro. Ay, ando mocosa, discúlpeme. No confíes en los chicos, Fer, son muy tranzas, la verdad. Ay, Dios, ya les dijeron tranzas, ¿eh? ¿Ya vieron? Ay, pues yo sí quiero mucho a mis chiquillos del chat y a los hombres, sí confío. Yo soy muy confiada, pero tienes razón, a veces, como decía el buen Benny, creo, ¿no? O no sé quién. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Ah. Yo te dije que me esperaba y hasta revisaste si no estuviera mi ID para que no me llevara el criminal. Ahí tengo los IDs, no hay problema, mi Soitel. Ahí tengo los dos que no participaron, ¿vale? Descuida, lo checo y si es eso, pues ya te mando tu MP. Quédate chiquillo. ¿Se vale hacer equipo? No. Obvio. De hecho, vamos a ver qué onda aquí en la salita con Hiden, cómo va la cosa. Vamos a ver. ¡Ojo, Vegeta! Vegeta 700. Vegeta lleva 0 kills. Ojo, Thor con 4 kills. Pero aquí tenemos a Sally con 3 kills. Y a Samu con 2 kills. Estos chicos son los que hasta ahorita más están sobresaliendo. Pero de todos ellos es Thor con 4 kills. Y ya vamos a ver qué tan bien juega Thor. Vamos a ver. Thor, Nillo. ¿Mandaste el formulario de los cueritos? Ya, mi amor, ya, Sarita. Ok, la Juquilita de ayer te ando diciendo, Sarita. Juquilla, ya, gracias. De hecho, ¿sabes? Había una captura que yo no entendía porque dije, ¿qué pedo con Juquilita? Se equivocó esta captura que me mandó. ¿Qué onda? Vienen un montón de IDs. Y todos esos IDs, ¿qué onda? Entonces, ya cuando empecé a revisar la retransmisión, yo había guardado cinco IDs y dije, ah, vale, cuatro, perdón. Y yo tenía otro, casi me equivoco. Dije, ¿y este de arriba qué onda? Sino que ya revisé la retransmisión y los otros cinco tú me los habías dado. Ya revisé la retransmisión y en efecto fueron ganadores todos los cinco que tú me diste. Pero en la transmisión en la mía, donde yo estaba sacando a los ganadores, cuando voy viendo, güey, solo tengo cuatro. Ya vi que hasta el final de la partida de la sala, bueno, del stream hasta el final, resulta ser que nadie ganó. Y entonces lo que sucedió fue de que les dije, ¿saben qué, amigos? Hubo tra mucha trampa en esa sala, entonces yo les dije, ¿saben qué? Que ya, que se lo voy a dar al chat. Y entonces se fijó el comentario, pero a mí no me aparecía fijado. Y yo les dije, a ustedes no sean malos, mándenme el comentario fijado. Y eso fue, yo por eso dije, güey, solo tengo cuatro ganadores. Faltaba uno. Y ya vi que ese uno fue la captura que enviaste, de que habían muchos IDs, pero más bien el que tú me querías enseñar era el que estaba fijado. Y era un tal Alfredo, decía fijado, Alfredo no sé qué. Y ya me acordé, dije, ah, ok, sí es cierto, es que en ese momento a mí no me aparecía nadie fijado. Y ya, mandé todos los cuellitos, o sea, ya estoy tranqui con eso. Ahora, después de ese formulario, toca llenar este, que es el de las
Feliz 18 de septiembre, Chile. Está más fácil porque solo son 5. Y después toca el de las UMP. O sea, vienen varios formularios. Hola, Bobby. Gracias por las 75 estrellas. Feliz 18 de septiembre. ¿Qué? ¿Cómo que 18? Estamos a 16 apenas, ¿no? ¿Qué? ¡Tor! ¡Válgame Dios santísimo! ¿Qué es eso, Tor? Por la Virgen del Metro Hidalgo. ¿Qué tiro acaba de dar, Dios mío? What the fuck, Tor. Se está luciendo porque lo estamos viendo, ¿eh? Y ya solo quedan 6 vivos. Cuidado con Tor, que viene Insanity. Deberías de dar gracias por el... Ah, de veras, gracias. Deberías de dar gracias. Leo todo mal, bro. De veras, gracias por el sin de ayer. Ay, de nada, bro. Vi que me pusiste que qué bonita, bro. En Instagram. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Espérate! Siempre la misma historia, carajo. Estos iPhone, ay amigos, neta, yo lo tenía 100% hace rato, solo fue cuestión de que entré al baño, es que también el baño me tardó 2 horas, no es cierto, pero no me tardé tanto, fue cuestión de entrar al baño mientras mandaba los formularios de Garena y todo eso, y ya cuando salí dije, qué pedo, ya nomás tengo, creo que tenía más de que 20%, y así empecé el stream, entonces ese fue el problema. Y se me olvidó traerme el cargador en el momento. Ya ven que luego lo tengo que... También siento que mi pila se me ha jodido demasiado por eso. Porque como hago stream muchas horas, todo el rato ocupando el cel, entonces tengo que a veces tenerlo conectado y se jode la pila también. Eso es lo malo. Bueno, me dicen si ya lo están viendo. Ya estoy reconectando, ahí voy. Voy para allá. Si ha llegado la nota de batería baja. Sí, pero yo estoy concentrada en el chat, en el juego, en las alertas, y entonces es donde a mí me falla ese detalle. Ya reconecté, a ver, no hay falla. ¡Sigue vivo Tor! Vamos a ver qué onda con Tor, amigos. Oigan, perdón si de pronto me ven así, es que les digo que mis ojos me andan ardiendo con la alergia esa. Entonces también por eso me puse la gorra, para que no me dé la luz así como tan de frente, ¿vale? Era que va a llevarse la Tor, amigos. Las alas eran cosa, hijo de su madre. Yo dije que al menos el ganador sí tenía que hacer la bulla con al menos 6 kills. ¡Ey! Si quieren que haya otra sala, no lo dejen ganar. Todo el mundo venga por Tor. Todo el mundo hágale de stream sniping a Tor. Todo el mundo a por Tor. Porque los otros no gana nadie ni de pedo. Alexa lleva 0 kills. Y Charlie lleva una. O sea, ya no. Ya valió, amigos. Necesito que por favor maten a Tor. Corran, amigos. Se ve que el Tor es muy bueno. ¿Cuánto se los hace a los dos? ¿Cuánto? A ver, vamos a apostar, chat. ¿Qué apostamos? ¿A que gana Tor o que no? Vamos a ver. Yo digo... Vamos a ver. Yo digo que gana Tor. Si no gana Tor, tengo que hacerme unas buenas sentadillas. Pero si tú usas gotas, sí. Por cierto, ahí las tengo y no las uso ahora que me recuerdo. Ahorita me voy a echar unas gotitas. Pero si Tor gana, ustedes me tienen que donar 500 mil estrellas. El único que puede matar es Thanos. ¡Qué chistoso! Muy chistoso. El 18 de septiembre es la fiesta patria de Chile. Espérate, no me quieres traer de la partida porque... Tati, se me escapó tu comentario. Espérenme, por favor. Tacos al pastor.
Thor. Hola Pacheco, ¿cómo estás? ¿Qué tal te la pasaste ayer y hoy? ¿Y qué onda? Hoy es festivo para ti, me imagino, ¿no? Que hoy. ¡Hijo! ¿Qué les dije? Que Thor se miraba que era inteligente. Se está curando y el otro se va a curar también. ¡Ay, nanita! ¡Ay, mi madre! ¿Quién va a ganar? ¿El otro o Thor? Curándose. ¡Ah! Thor, todo un mente tiburón. Ya nomás de que vio que la zona cerraba, él se encerró. Casualmente toda Latinoamérica, sus independencias son en estas fechas, dice Toti. Sí me dijeron que el hecho era de Chile. Precisamente está pegadito a México. ¿Fuiste a trabajar hoy? ¿Qué? En vivo, me imagino querías decir. Amigos, ¿te puedo pedir un gran favor? ¿Me mandas un beso? Claro, Valdín. Un beso. El Tortillas ganó. ¡Ay! Con 6 kills, bro. Bueno. Bueno, no hay manera. Eso. Tin, tin, tin. Eso. ¿Quién eres tú, Hunter? Ojito. A ver, yo no me les beso una cosa, ¿eh? Los que ganaron ahorita WM, ya no los voy a dejar participar por las UMP evolutivas. Ya tengo a todos los ganadores. Sí, porque pues para que ganen diferentes personas del stream. La verdad, ahorita lleva una rachita que han estado ganando mucho los mismos, ¿eh? Los mismos ganan, de que apenas hice, de que las famas, los criminales, no sé qué más, los cuellitos de tortuga, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y necesito que gane gente también diferente. Entonces, Hunter, dame tu ID. Quiero ver si eres tú, que se llama Thor. Apenas ando recuperando como Goku. Si ¿Sí tomaste ayer, entonces? Hola, mi Arturo. Gracias, mi Arturo, por Hola, esas hermosa 500 Fer, ¿qué tal tu estrellitas. tarde? Se agradece mucho el apoyo que siempre me da usted. Muchas gracias. ¿Ya se rifa la UMP? No, dije que mañana. Las UMP son el día de mañana, pero yo puedo escoger el premio, ya sea 2 tiros de UMP, porque no me llegaron los criminales, ¿te acuerdas? Ah, pero es que entonces no puedes estar ganando todo también, Hunter. Ahora, aquí ya hay gato encerrado, porque hay 3 personas que me acaban de decir de que, oye, ya no gané las escopetas y quiero que me lleguen la UMP, pero yo recuerdo que sí mandé a algunos criminales, a algunos, entonces solo 2 personas quedaron pendientes. Suavitel dice que él y Hunter dice que también él y hay otro que se llama Brian, que son 3. Entonces alguno de esos 3 miente. ¿Quién es? No sé, pero voy a checarlo porque ahí tengo los IDs. Entonces, ¿es verdad eso lo de las escopetas? Está bien. Por esta ocasión no voy a decirte nada, Hunter. Pero entonces, para la próxima actividad que salga, no te voy a dejar participar en un ratito porque ya te has llevado muchos premios, ¿oíste? ¿Qué tal tu 15-16? Estuvo tranquilo, estuvo bien ayer. Sí, fui con mis primos a festejar eso, pero estuvo sí tranquilón. Y ellos no, ¿eh? Ellos siguen hasta ahorita, se la siguieron. Como no trabajan, no hacen nada. Nada, no, cierto, sí trabajan, pero pues hoy tuvieron día festivo. Bueno, mi hermano estudia, entonces hoy no tuvo clases. Mi otro amigo trabaja, es ingeniero, pero pues no tuvo hoy trabajo, es festivo. Mi otro amigo, él es como que tiene su propio negocio, entonces pues no importa, ya trabaja cuando quiere. Mi amiga otra sí trabaja en la clínica y ella se tuvo que ir a la clínica así como estaba ahorita. O sea, no estaba peda, pero sí andaba de que desvelada y así se fue a trabajar ahorita. Yo de que mis respetos, porque se fue así, yo no hubiese ido. Yo vine irresponsable, yo no hubiera ido. Luego, ¿quién es el otro? Vamos a ver de los demás. Ah, mi otro primo, él sí no trabaja, él nomás de que está en su casa y ya, o sea, básicamente todos están puestos. Yo, pues yo hubiese podido decidir no hacer stream ni estar ahí con ellos, pero yo obviamente soy una chica muy responsable con mis actividades y mis streams y obviamente que primero lo que deja y luego lo que apendeja. Y ya. No he participado. No, sí voy a ir ahorita otra vez con ellos un rato, pero nada más primero sí quería hacer directo un ratito. Bueno, amigos, pues tenemos ganador. Hunter, dame tu ID, por favor. A los llorones deberías de prohibirles que entren a tus alas. Ay. Está juquilita, eres brava. Esa es vida. Yo también estoy en puesto, pero primero el cliente, lo que te digo, tú y yo somos iguales. ¡Arturo!
Gracias, Arturo, muchas gracias. Yo me voy muy fresca, ¿no? Como que tengo outfit de cuando vas a un partido de, no sé, algún partido de algún deporte. Como con la gorra, con un topcito, así me siento como que voy a ir a ver algún partido de algo. Arturito, adiós, muchas Fer, gracias. Dice Fer, solo pasa a darte las buenas tardes. Pues gracias por pasar a saludarme y gracias por pasar a apoyarme también, Arturo. Que tengas una bonita tarde. Gracias por todas esas estrellas. Si quieres un zinc antes de irme, me dices si te lo hago con gusto, ¿vale? ¿Se te pasaron 500 estrellitas? ¿De quién? ¿Qué tal va tu tarde? Pues sí, agradecí las 500 estrellitas de mi Arturo. Pero creo que no le respondí, solo como que le dije gracias por las estrellas o me desvié en el chat. No sé, no te agradecí las otras 500, mi Arturo. Según yo en mi cabeza, sí, las agradecí. Quizás solo fue en mi cabeza. Bueno, una disculpa. Muchas gracias por las estrellitas. O no sé si Toti me envió 500 también. No, sí, creo que decía que se me habían pasado 500 estrellitas. Feliz 18 de septiembre. Ah, por eso decía el chico de 18 de septiembre, Chile. Sí, pero yo pensaba que me decía a mí de 18 de septiembre. Y dije, en México es 16. Entonces yo, ¿qué onda con este man? Listo, Hunter, tengo tu ID. Ya estamos. Control C y control B. Tengo a los 5 ganadores ya, amigos. Ahora toca hacer una salita. Vamos a ponerles... ¿Quieren una sala de 48 o quieren un 6x6 o qué quieren? Pero esta vez va a tocar por... Fíjense bien lo que les voy a dar esta noche. Solo porque estoy contenta de que es la independencia de mi país. Les voy a dar 1000 diamantes pre en el juego al que gane esta sala. Pero... ¿Qué? Es que estoy trabajando todavía, Fer, sí. Saludar a mi hermano, amigos. Saluda, no seas grosero. Ay. Ay. Feliz 15 de septiembre. Ya no, ¿qué te iba a decir? Así es, para que no me vean. Es que les estaba contando que ustedes se la siguieron hasta hoy. No, hasta ¿quién? Mañana. ¿Quién? Yo no fui. Sí, seguro. Yo no he dormido nada desde el 15. ¿Nada? No. ¿Nada, nada, nada? Ahorita voy a hacer la otra, espérense. Sí, nada más las vine a saludar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero algo te iba a decir. Diego, déjale spam, pues. Déjale spam, si no, no entras a la sala. Sí, está bien, pues. ¿Y todavía están ahí todos? Uh-huh. Pero por eso te dije, si querías, para preguntar. Si no. Nos vemos. Pues. Feliz 15 de septiembre. Feliz free pipi. De chill, dice que sí, de chill. De chill, de chill. Dale. Dale, sí, bye. También pedo mi hermano.
te voy a dibujar, vas a quedar muy bien. Tú sabes dibujar. De 48, dicen en el chat. ¿Dónde anda Regina? No, es que ella se quedó en la casa de mis papás. Como acá hay puros grandes, pues no tiene caso que viniera para acá, ¿sabes? Entonces, ay, perdón, hoy se quedó por allá en la casa de mis papás. Pero me vino a decir mi hermano que iban a pedir pizza, que si quería. Ya le dije que me coma un cachito, pues acabo de comer y aparte la pizza no me late mucho. A ver, entonces de 48 dicen. A ver, pero no se vayan a confundir. Les voy a dar 1,000 diamantes. Pero 1,000 diamantes en el juego. Yo, como pueden ver, tengo 4,000 diamantes ahí yo. Bueno, 3,945, casi 4,000. Tengo 4,000. De esos 4,000 les voy a dar 1,000 a ustedes. Ya sea que se quieran llevar un pase élite y aparte 4 salas. O quieran 10 salas. O quieren, no sé, 20 cajas para mejorar la MP40. No sé lo que quieran, pero van a ser 1,000 diamantes, ¿va? Pero vamos a poner la contraseña por aquí, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y le vamos a poner de 48 para que puedan entrar más personitas. Y pues, listo, pueden entrar. Eso sí, voy a ponerla difícil. Son 1,000 diamantes, no es cualquier cosa, ¿ok? Vamos a poner la sala difícil para que no se me pongan a llorar. Si van a llorar, mejor no entren, por favor. Voy a poner la sala difícil. No me digan cómo hacerla, Suavitel. No me digas qué hacer, ¿va? No me digas qué hacer. La sala va a ser difícil porque son 1,000 diamantes. No es cualquier cosa. Entonces, no chiquititos. No chiquititos. Ahorita ustedes van a ver cómo voy a ponerle la configuración. ¡Viva México! ¡Viva, viva México! Dice, también tengo la de 2 tiros evolutiva. Pendiente, soy Mexa, ¿te acuerdas? No, amigos, aquí ya les dije hace rato, aquí hay gatos encerrado, porque muchos chicos diciéndome que tienen, ya van 4, y yo solo tengo 2 IDs de 2 de ellos, que quedaron pendientes sus armas. Los otros les mandé criminal, no hay manera, ahí tengo los IDs, ahí tengo pruebas, ahí tengo todo. Entonces yo voy a revisar bien qué onda, quiénes son los que sí están pendientes de que les mande el arma evolutiva y los que no. Sí, porque no voy a hacer, me quieren ver la cara y pues tampoco se vale. Entonces voy a revisar bien. Ayer fue uno, me dijo Brian, un chavo que se llama Brian. Luego ahorita me está diciendo este chico que se llama Enrique, también ¿cómo se llama la otra que me dijo ahorita? Bueno, Hunter y Suavitel, o sea, ya son 4 y no es posible porque yo a alguno de ellos les envié criminal. Entonces no se vale que se quieran. Es más, ahorita me dan ganas de checarlo en vivo porque ya me enojé. También gané. Canojita 69. Me debes una MP evolutiva, dice Toti. ¿Puedo jugar? Sí, pero para ganarse esos 1,000 diamantes deben de ser seguidores y haber compartido el stream. Ya se llenó. Ok, la sala va a ser difícil, ¿va? Vamos a ponerle de configuración 1 de vida. Este me divierte mucho. Jijijija. Vamos a ponerle 1 de vida. Le vamos a poner municiones ilimitadas para que puedan poner minas, granadas, lo que ustedes quieran. Hagan muy divertida la sala, quiero que pongan muchas minas. Y luego le vamos a poner mira precisa, no. Habilidad de personaje, no. O sea, esta sala es de control total. Solo no quiero que vayan a estar dando puños, es lo único. Bueno, de todas maneras es 1 de vida, es como no. Entonces ahí está la salita. El que se haga la bulla con 5 kills gana sus 1,000 diamantes. ¡Suerte! Jijijija. Quítale daño de caído. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que le voy a quitar el daño de caída? No. Si poquito te resbalas de un volcán, ya valiste. Si poquito te da la zona, ya valiste. Si poquito te da un compañero, ya valiste. Entonces, esta sala es difícil y es divertida. Y pues nada, yo la voy a espectear. Vamos a espectar esta salita, pues seguro va a ser muy divertida. Hey, Brainer, gracias por las 75 estrellas. Ay, estoy trabajando todavía, dice. Hey, mi Arturo, ¿sigues aquí? Ya te me fuiste. Justo llegó mi hermano y no pude agradecer las 500 estrellas que me envió mi Arturo. Con razón se va. Yo estaba triste, como, ¿por qué se va tan pronto? Pero es que está trabajando. ¿Hasta qué hora sales de trabajar, Arturo? Estás por aquí todavía. Muchas gracias por las 500 estrellas. Discúlpame por no agradecértelas. Es que llegó mi hermano por acá. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué pasa, bebé? ¿Cómo estás, Isaías? Oye, Fer, si tú fueras millonaria, así con millones de seguidores, y ya hicieras lo que te diera la gana, ¿aún te importaría lo que digan de ti? A ver, si yo fuera millonaria, ya soy, y si tuviera millones de seguidores, ya tengo, y aún me importa lo que diga no me importa. Nada, no es cierto, ni soy millonaria, ni tengo millones. Bueno, o sea, sí tengo, pero pues yo considero, yo ya les dije que de mi página, no sé, de pronto hubo como una cosa ahí rara que empezó a crecer como la espuma y está raro, ¿no? Pero bueno, en fin, no soy millonaria, era broma. Ah, de chill, de chill, de chill, de chill, de chill. Pero bueno, básicamente, si yo fuera millonaria, pues realmente ahorita no me importa lo que diga la gente. No voy a mentir, sí me ha importado en algún momento. Sobre todo, no la gente que no conozco me da mucho igual, pero la gente que sí llego a querer, la gente que llego a apreciar. Porque nadie me dice que el juego no se oía desde hace rato, bro. Ya lo estamos oyendo ahora sí. Vamos a ver, ok, ya tenemos por aquí a Tokio. Mucho ojo, Tokio, te estamos viendo, a ver si te luces, ¿eh? Entonces, no voy a mentir que a veces sí me ha importado, sobre todo la opinión quizá de gente que yo quiero, que no esperaba que quizás se expresara así de mí. Y me he enterado de muchas cosas que tú dices, cielos. Pero te digo, en algún momento de mi vida sí me ha importado, pero ya ahorita creo que no me importa, creo que desde que les conté eso que una persona muy importante me dijo cuando me criticaban por el Only, que tenía Only, que exhibicionista y que casi casi. Ya tú sabes, no me des tu ID, entre que yo tengo por aquí los IDs correspondientes. Ahorita reviso, dame un momentito, pero ya no es necesario que lo estés poniendo ahí en el chat, ¿vale? Por favor, ahorita yo reviso. Entonces, en algún momento sí, sí me llegaron a criticar mucho por el Only, porque pues ustedes saben, ese es un tema tabú, muy tabú. Entonces, Vladerich, desde que una persona me dijo un día que yo estaba en un lugar muy fachero, fachero, disfrutando el atardecer hermoso, con una cervecita, con una comida riquísima, y esa persona me dijo, Fer, ¿cambiarías esto que tú vives? Que al final, miren, realmente ni siquiera Only me ha dejado todo lo que tengo, ¿eh? O sea, sí, sinceramente sí me ha ido muy bien, desde que tengo Only sí me va bien. Sí, percibo buenas ganancias, pero ya yo percibía buenas ganancias antes, en el sentido de que yo ya tenía un contrato con Facebook, o yo ya tenía una bonita comunidad que me apoyaba mucho en la plataforma morada, o había tenido alguna que otra campaña con alguna marca, o ¿qué otra cosa son las ganancias? Que pues cositas así. Entonces, ya yo antes, pues, la gente que me critica del Only, pues ya yo antes, yo realmente sin necesidad de tener Only, ya antes percibía ganancias. Pero luego vino Only y es como que más todavía, la duplicó, la triplicó, no sé. Entonces digo, esa persona, cuando yo estaba en ese lugar tan bonito, me dijo, ¿tú cambiarías esto que tú vives, tu vida, lo que tú puedes disfrutar, tu familia, que tienes una familia bonita, que puedes ayudar a tus papás, que puedes darle a tus hermanos regalos, que estás disfrutando, que no le haces mal a nadie? ¿Tú cambiarías esto solo por las críticas que alguien te puede llegar a hacer? Y yo me quedé así, dije, no, pues no, realmente no. Me dijo, entonces no te tienes que preocupar por lo que digan de ti. Realmente tú sabes quién eres, tú sabes que eres una buena persona, que tienes una bonita familia, y entonces, ¿por qué te vas a criticar lo que digan? ¿Por qué te va a preocupar lo que critiquen, lo que digan de ti? Y me dijo, y aparte, no solo eso, Fer, me dijo, ponte a ver quiénes son las personas que te critican. Fíjate tú ahorita este panorama, ¿cómo estás ahorita? Y yo estaba de que casi casi en la playita, así con una cerveza, con una comida, con la gente que quiero, a todo dar, feliz. ¿Y cómo estás ahorita? Y yo, feliz, bien, disfrutando de la vida. ¿Y cómo está esa persona que te está criticando? Y en ese momento habían dos, tres personas, inclusive de mi familia, que me han juzgado, me han criticado, y pues la verdad no me da gusto, pero tampoco los veo muy bien. Y entonces fue donde dije, es verdad, la gente que critica sin saber, pues hay veces ni siquiera está bien, y por eso hace eso, por eso se la vive juzgando, tal. Entonces dije, es verdad. Sí, es cierto, no solo es eso, que yo estoy bien a pesar, sino que las personas que critican están muy mal sus vidas, no la viven bien, me explico. Entonces dije, sí, es cierto, como porque voy a tomar importancia en eso. Y a partir de ahí, Vlade, fue que nunca más me importó. Entonces no soy millonaria, como tú me decías, que si fuera millonaria y tuviera los millones de seguidores, me importaría.
No lo soy, pero aún aunque no lo sea ya desde ahorita, no me importa. Imagínate si fuera millonaria, si tuviera mucho más seguidores, menos me importaría. Pero, ¿a qué viene tu pregunta? Igual, llame mucho texto, ya sabes, yo siempre me extiendo, me gusta mucho platicar. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cuándo juego Fall Guys? Ya me pidieron un día de estos, le damos. Hola, ¿cómo estás, mi Omar Guerrero? Es que Drake se ardió porque un youtuber calificó mal su álbum y le dijo de cosas a él y su esposa y se ardió porque lo dejó en visto. ¿Qué youtuber lo criticó o lo calificó mal? Pues es que también tenemos arranques, o sea, somos seres humanos y no siempre hay arranques. La de aunque él sea un millonario, ultra mega millonario, famoso y exitoso, lo que tú quieras, pero siempre vas a tener arranques. Es como lo que le pasó, no sé, a Juan Guarnizo, por ejemplo. Tipo, él también se ve que le va de huevos. Y se ve que tienen una bonita familia, una bonita relación, una... pues economía súper estable, yo diría que muy estable. No sé, una casa de ensueño, una cama de ensueño. O sea, bueno, me refiero pues sin burla ni nada de eso, de que pues él tiene también, lo tiene todo, ¿me explico? Y entonces de pronto viene un man, te hace un comentario y como somos humanos, pues te enciendes porque quizá no era tu mejor día o quizá ese día andabas de malas, estabas teniendo una mala partida y entonces, no sé, ¿sabes? Y dices cosas y te enojas y te sientes y te importa lo que dice la gente. Entonces, hay momentos, también Drake, si este youtuber lo criticó, pues es como que, ¿sabes? Yo pienso que es totalmente normal, no sé cómo lo ves tú. La peor crítica muchas veces es la de la propia familia. Vive tu felicidad al máximo, que nadie la hará por ti, si es cierto, Mariela. Gracias, qué bonitas palabras, si es cierto, eso es verdad. Y me ha pasado, las peores críticas luego han venido así, de la familia, pero tampoco me resiento, por eso es que tampoco uno puede vivir resentida, decir, ay, todo por eso, antes sí me sentía más, y decía, ah, pues, ¿sabes qué? Pues ya no es mi familia, o ya no es mi tía, porque ahora no, ahora considero que, ¿saben? Trato de verlo así, antes también me hacía enojar mucho, por ejemplo, es un tema distinto, pero antes me enojaba mucho, por ejemplo, cuando yo iba a algún sitio y me atendía mal una chica, no sé, una cajera o en Price Shoes o en donde fuera, ¿no? A comprar algo, lo que sea. Y yo decía, es que ¿por qué me atiende así de mala manera, vieja mamona? Yo así, ¿no? Enojada. Y luego me puse a pensar, bro, está todo el día parada y en un trabajo que probablemente le paguen muy poquito a la semana y tener que aguantar a otra gente y estar ahí... Y como que aprendes a ponerte un poquito en los zapatos de otro y es cuando dices, ya me trato de relajar. Igual aquí yo a veces digo, quizá esa tía no está pasando por un buen momento y tipo no está contenta con su vida y pues como no está contenta con su vida, pues ¿qué le queda más que voltear a ver al otro y criticar? Ya trato de tampoco molestarme, decir, vale, pues ya no hay que ni guardar cosas malas dentro de mí porque solo me afectan a mí, me explico, solo te afectan a ti si tú guardas algo malo en contra de alguien, aunque esa persona se lo merezca, escúcheme bien, aunque se haya burlado de ti, aunque te haya sido infiel, aunque te haya, lo que sea, créanme, no vale la pena guardar ese rencor contra esa persona porque solo te afectas tú, mejor soltarlo y dejar que la vida se encargue y ya, así funciona esto, amigos, se los digo. Yo sé que hay gente que se merece que quizá la odies, la mandes tres lejos, tres hectáreas de, no sé, pero no, los que no se merecen estar así eres tú, o sea, o somos nosotros, es mejor dejarlo pasar y que la vida, pues, ¿sabes? La blusa de ayer me encantó, estaba bonita, Blay, ¿verdad? ¿Cómo estás, Blay? Hay que comprar una cama y la niña duerme en el suelo. Hay que comprar para una cama. Ah, yo duermo en el suelo, sí, yo tengo mi colchón en el suelo. Yo he explicado la historia, por qué hago eso, Toti, ya lo he explicado, pues no me pones atención. Asesinato cuádruple. Le pegó la zona. Gracias por las 300 estrellitas. Está coquilita, está bien divertida con estos salones. Oye, esa pared está bien épica, ¿qué pedo? ¿Es nueva? O ya antes había salido y yo soy poco observadora. Yo soy muy poco observadora, amigos. ¿O qué onda? Esta pared de hamburguesa, ¿qué es?
Está muy guapa. Está muy guapa, me gustó un montón la parecita. Cuenta otra vez la historia porque te duermes en el piso. Ay, Dios mío. ¿Esa pared es vieja? Diablos, yo nunca la había visto. Yo no puedo creer que nunca haya visto esa pared. Sí, ya es muy vieja, ¿viste? Pues me gustó, está chido. Una hamburguesa bien llena de queso. La verdad, los soldados mexicanos están feos. No, pues no sabría decirte, bebé, pues. Las minas. No sabría decirte, ya nomás quedan tres vivos. Porque no es como que ande viendo soldados diarios, no es diariamente necesitaría ver unos cuantos y ya vemos. Deben de ganarse la sala con 5 kills, ¿cierto? Hacerse la bulla con 5 kills. Aquí hay dos, uno es odiado y el otro es fans. OnlyFans se llama y el otro es anti con 3 kills. Ya, yo creo que los tres tienen oportunidad de ganar, ¿eh? Excepto Santi, sí, tipo, entre Odiado y Only se dan entre ellos dos. Y Santi llegara a darle al otro y nomás se haría 4 kills y entonces ya no ganaría. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta salita. Esta sala tuvo uno de vida nomás, amigo. Y son 1000 diamantes, qué certudo. ¿Qué onda con esa morra? Hay personas que no valen la pena ni siquiera. ¿Los que piensan de ti? Es que la sala trueno es una sala por 1000 diamantes. Fue una sala bien random, ¿no? Así como que con uno de vida, sin de control total, sin habilidad de personaje y así. ¡No! Lo mandaron a Lubi, a Only. Ahora solo queda Santi y Odiado, amigos. No, pues sí, ya, cualquiera de los dos ganó. Cualquiera de los dos se la lleva. Pues este es el PvP, amigos. Y ambos tienen 4. Así que el que sea de los dos va a ganar 1000 diamantazos. ¿Por qué di 1000 diamantes? ¿Estamos locos o qué? Buenísima. ¿Qué le pasó al otro? Me distraje al final. Amigos, ¿le dio o le pegó la zona al otro? No, ya no vi si este man le pegó un disparo o qué fue lo que sucedió. Que se desmayó. Ey, ey, ven, 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 ladronzuelo, ven. Espérenme, me llama mi mamá, espérenme un momento. Amigos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que dicen que nadie ganó? ¿Pero por qué? Me perdí de la sala. O sea, al otro man lo mató la zona. Y este vato no, tenía 4 kills, entonces nadie ganó. No me di cuenta, te lo juro. Se me hace que el otro vato se dejó matar. El otro vato se dejó matar por la zona. O simplemente le pegó sin querer. O sea, sin querer él quisiera y le pegó la zona. ¡No! No me di cuenta, o sea, por eso. O sea, sí me di cuenta de que dije, bueno, de qué manera murió el otro. Pero lo que no me di cuenta fue de que la kills, ¿saben? Del que se hizo la bulla no vi el marcador de kills, cuántas tenía. Pero entonces se quedó con 4 kills. ¡No! Nadie ganó, amigos. Oye, ¿qué es esto? Según nadie ganó, dice.
Ya está. Entonces, ¿hacemos otra más o qué? ¿Quieren una más para que se ganen esos 1,000 diamantes? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cómo la quieren? O sea, ¿qué características? Pues yo ya puse una a mi modo. Ahora les toca decir ustedes una a su modo. Vamos a crear salita. O le ponemos igual. Contraseña 10. De que otra vez uno de vida. A ver, vamos a ver. Otra. Pero yo digo que otra vez uno de vida. Estaba divertido así con uno de vida, yo siento. ¿No? ¿Cómo ven? Son 1,000 diamantes los que se van a llevar en esta salita, ¿vale? Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está jodido y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. ¿Quieren la de granadas? Dice mi Juki. ¿Cómo ven a la Juki? Que dice que una salita de granaditas. Yes or no. Yes or no. Sí, uno de vida. Pero con 500 de vida y municiones en no. Hombre, la quieres bien fácil, Carmen Peña. Está bien fácil. Cuando piden esas alas es nomás para andarse encerrando en paredes. Mi mundo está jodido y me siento perfecto. Porque sala normal no voy a hacer. Son 1,000 diamantes como para ponerles una salita normal. Y ay, una salita normal. Si quieren sala normal les pongo una sala, pero no hay premio. Sí, oye, pues ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Me gusta cómo te ves con gorra. Sí, Sarita, gracias, bebé. ¿Se llenó? Todavía no se llena. La contraseña es... ¿Qué contraseña le puse? Creo que 100. Contraseña 100, amigos. Pueden irse uniendo todo el mundo. ¡Go, go, go! Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va. Contraseña 100. Déjenme corroboro si sí o no. ¿Por qué? Ah, no, es 10. La contraseña era 10, perdón. Contraseñita 10, amigos. Pueden irse uniendo por ahí. Salas normales no voy a hacer porque son 1,000 diamantes de premio. Si quieren una sala normal se las hago, pero sin premio. No les doy nada de diamantes. Quieren una sala bien fácil también, ¿no? Tiene que ser una sala difícil. Ok. Mi mundo está jodido y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va. Ay, deja ese spam, Edson, si no quieres que te banee, por favor. ¡Ahí está Juanma! ¿Qué haces aquí? Juanma, ¿qué haces aquí, compañero? Vamos a ver, yo quiero ver jugar a Juanma con el francotirador. Ah, vamos a poner la de francotirador, pero vamos a hacerla... De que 50 de vida, ¿va? 50 de vida, pues, y ya. Les voy a dejar esta vez la habilidad de personaje. Va a ser una de francotirador con 50. Un verificado en la sala, chat. Mucho ojo. Ya se llenó. Ahí está, 50 de vida es de francotiradores. Y lo mismo, se la lleva el que haga las 5 killsitas. La bulla con 5 kills, ¿va? 1,000 diamantes, ya está. 1,000 diamantotes para aquel que se haga esa bullita con 5 kills. ¿Voy a prender directo al rato? Probablemente sí. A lo mejor y sí, prendo un ratito. Ahorita me voy ya cumpliendo 2 horas, me voy. Que a las 7:30 me voy. Y ya, ¿cómo se llama? Y quizá vuelva a aprender como eso de las 10. A lo mejor un ratongo, ¿vale? Ojito, vamos a ver qué tal juega Juanito. Juanito Alimaña. Saca su pistola. ¿Estás aquí en el chat, Juanito? ¿Por qué no me saludas? ¡Ay, qué ganas de estornudar! ¡Ayuda! ¡Achú! ¡Perdóneme! ¡Qué estornudo más feo! Perdón, perdón, es que se me vino con fuerza. Con ganas. Perdón. ¡Ay, otra vez! No, ya, se me escapó. Disculpen, amigo, ando bien agripada. Hola, Román Bautista, muchas gracias. ¡Salud! Gracias, gracias, Román, por las estrellitas. Giovanni, te agradecí por las 200 estrellas, Giovanni Salinas. No sé si le agradecí o no. Ojito,
Gracias, Cookie, gracias. Es que ya estoy ando todavía. Que nomás no me compren los remedios que me dijiste. Es como ando haciéndome la graciosilla de que, por ejemplo, hace rato que fui a los mariscos me tomé una michelada. Como ando haciéndome la graciosa, por eso no me ando tomando nada de medicamento. Gracias, salud, salud, salud. ¡Siu! Gracias, Briancito Luna. Entonces, ¿qué onda? Pues quizá vuelva y prenda un ratito en la noche. Si no prendo, ya nos vamos mañana. Pero igual si prendo, la verdad, debería de prender de vuelta. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va. Está así, está no, está así. El gatito, tú ya te perdió. Mi diligencia, yo que no creo. Silencio esta noche en la cama. Qué rico, tu mamá se bajó la mitad de la vida, vos. ¿Y qué es eso? Se bajó la mitad de la vida, hombre. No, no lo puedo creer. ¿Dónde está Juanito? ¿Qué? ¿Mataron a Juanito? Aquí está. Y yo llevo una aquí, de hecho. Es que lo quiero ver jugar con Franco, a ver qué tal. Amiga, desde que te conocí por aquí siempre he tenido la percepción de que nada te ha sido fácil. Además, me ha encantado tu progreso y me alegro mucho por ti. Eres muy sencilla y sin conocerte en persona te quiero mucho. Mi Omar hermoso, gracias por esas bellas palabras y por pensar siempre tan bonito de mí. Te lo agradezco mucho, sabes que se te quiere mucho y yo también, o sea, también se te quiero mucho a través, aunque sea a través de una pantalla. Gracias, mi Omar. Muchas, muchas gracias. ¿Qué haces, Juanito? ¿Dónde vas? Se fue a Cancún. ¿Qué haces, Juan? ¿Te puedo decir algo? Sí, dime, Sarita, ¿qué pasó? Hola, mi Román, ¿puedo jugar? Eres colaborador, corazón. Ya te tengo de amigo. Si no me das tu ID, te agrego. Pero claro que puedes jugar, solamente que ahorita ya... Puedo jugar llorando, se puede. Esta sala se llenó, entonces. Solo que haga otra salita. No sé si voy a hacer una más. Son 5 kills. Ok, el que se haga la bulla con 5 kills se lleva sus 1000 diamantes. Son. Ojo, 1000 diamantes en el juego, ¿eh? No hay nada de que... ¡Recárgamelos! Se tienen que escoger ya sea un pase élite y aparte cajas de armas o muchas cajas de armas o muchas alas, lo que quieran, pero 1000 diamantes en el juego, amigos. ¡Ojo! Me gustan los chicos malos. ¿Quién dice eso? No expectes, luego hay ratones. ¡Ay! Yo quiero ver cómo juega. ¿Juanito andará en directo? ¿O no? Asesinato. Ojo. Doble. Ojito. Asesinato doble. Ese es el triple, ¿verdad? Porque es asesinato doble. Asesinato triple. Asesinato cuádruple. A ver si me regala. Asesinato triple. ¡Ey! A ver si le hice bien el ojo. Asesinato cuádruple. Vamos a ver si se hace la cuadra. ¡Ay! Cuidado, se escuchan pasos por ahí. ¡Ah! ¡No! Juanito, ¿dónde te sentaste? No. Es que lo tenía sentado ahí, ese pendejo. Juanito estaba ahí, ese man estaba ahí agachadito. Estaba puesto para que le pegara. Dios mío, no me lo puedo creer. No, hey Nady, ¿estás haciendo stream sniping tú o qué onda? No, ¿a dónde estás haciendo stream sniping tú, Nady? Ya te dije. Estás muy bonita, gracias. Gracias, gracias. Me habían llegado 3. Sí, es que Juki me dijo, ¿estás en esa cuenta? ¿Estás en otra cuenta, Juan? ¿Es esto personal o qué no? Juki me dijo que no te expecteara porque habían ratones, pero yo quería expectearte. Yo creo que sí te hicieron stream sniping, porque qué casualidad que justo llegaron ahí 3. No lo sé, Rick. Me parece muy raro. ¿Le hiciste como bebé esponja? ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy mañana le regalas la UMP. ¿Mañana regalas? ¿Qué? Fer, ¿mañana regalarás la UMP? Uy, no, mañana. Al Saman. Perdón, al Mazan.
Qué elegante fuera tu voz en el juego. Es verdad que sí. Ya subí a Only hoy algo. Y aparte tengo unos videos del 15 de septiembre con tequila. Jijijija. Porque estás tú aquí, yo a veces me paso los directos de Juanma. Sí, él es buena onda y es muy pro. Ay. Hasta que puedo comentar un video, gente. Facebook me bloqueó un mes sin comentar ni dar like. No, Gustavo, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué motivo te baneó Facebook? Hola, David, estoy bien, gracias. ¿Tú? Ay, carajo, me está dando un poquito de sueño. Es que no es sueño, es el cuerpo cortado. Ya ando bien mermada. Ando agripada, entonces como que de pronto el cuerpo cortado hace de la suya. ¿Qué región es? Región EEUU. Antes de irme, amigos, voy a revisar qué onda con lo de los premios. Ahorita veo, ¿eh? Con las dos personitas que quedaron pendientes, voy a revisar qué es lo que. Porque hay otros que les mandé criminal, entonces no hay manera. Necesito revisar unas cosas. Asesinato cuádruple. Asesinato cuádruple. ¿Y el quinto? ¿Quíntuple? Asesinato quíntuple. ¿Sí? ¿Es quíntuple? Asesinato sextuple. ¿Ya cómo se dice después de las 6, 7, 8? Compré el Tapsin. Es que no he querido tomarme porque como estaba tomando ayer tequila o el cervecita y eso, entonces por eso no me he querido combinar con medicamento. O sea, yo lo que sé es que no te pasa nada, pero más bien de nada sirve, se corta el efecto del medicamento, entonces de nada serviría, ¿me explico? Me salió un granito aquí, un barro. De nada sirve, pues, ¿para qué me lo tomo? Primer lugar. Segundo lugar, ya me sentía bien. ¿Enviar los diamantes de una? Sí, bueno, no son diamantes, yo dije desde un principio. Son diamantes de los que yo tengo, no es recarga. Son diamantes de lo que yo tengo. El que gane ahorita me va a decir qué es lo que va a querer y yo de una lo envío en el stream para que vean que es real, le envío las cosas. No vayan a creer que es nada más. ¿Cómo se le dice? ¡Chin! El que hierro mata, hierro muere. Justamente se murió igual Doritos. Ojo, Doritos. Que es una farsa o algo así. O sea, si doy lo que voy diciéndole, lo voy dando, ¿vale? Hola, Dani, ¿cómo estás? Sí, segundo lugar, pues bueno, ya me sentía bien, por eso no me lo tomé también. Hasta ahorita, otra vez mal. Entonces yo tengo entendido eso, ¿de qué sirve que me tome medicamentos si ando tomando? Creo que, les digo, no pasa nada, pero de todas maneras, creo que lo único que sí pasa, o sea, bueno, cuando sí hay problema es con la gente que tomaba un medicamento controlado y después toma alcohol. Por ejemplo, gente que ya lleva un tratamiento de meses o años tomando, no sé, antidepresivos o ansiolíticos, cosas así. Si luego lo combinan alcohol, ahí sí hay problemas. ¿Ya terminaste las AWM? Ya. Eso sí, ya las terminé. Bueno, ya las di todas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que de un tiro se mueren, ¿verdad? ¿Qué? Este perro tramposo, si la sala era de francotirador y este vato sacó otra arma que no era, ¿vieron? Una mal que Richard lo mandó al lobby. Pero qué vato más tramposo, sacando otra arma que no era y ni aún así lo pudo matar. What the fuck, como que what the fuck, era malísimo. Ni porque se sacó su otra arma. Qué tramposo ese vato, en verdad. Richard, Rochi, Ozzy. Oigan, pero creo que nadie de estos chicos van a poder ganar ya. Quizá Rochi. Rochi tiene que matar a los otros dos para que se haga sus 5 kills y gane. Si no se los da a los dos, no va a poder ganarse los 1000 diamantes, ¿eh? Ojito, Rochi, tienes que darle a los dos que quedan. ¡No, Rochi! F por Rochi, amigo.
Amigos, esta sala se entabló, se cerró, nadie ganó. No pude ganar, dice Leider. Uy, qué bueno, porque no eres seguidor ni compartiste, no te ibas a poder llevar 2000 diamantes. Saludos, Carrascal. Un saludito, Saraí, ¿cómo estás? ¿Tenías 4 kills? Sí, pero no compartiste, aunque ganaras. Súper sad, qué bueno que no ganaste. Si no, yo hubiese estado bien contento de que, a huevo, 2000 diamantes. Y cuando comentaras en el chat, yo de que no hay manera, no compartiste ni eres seguidor, no puedo darte 2000 diamantes. Asesinato cuádruple. Pues si vas a quedar con cara de payaso, mejor así. Amigos, este chico se dice solo 4 kills y eran 5. ¿Cómo estás? Estoy compartiendo el stream. Gracias, mi Pablo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y gracias por compartir el en vivo. Está bien bacano. Hay más salitas. Ahora me llama. Es lo que le hago falta en su cama. Vamos a hacer la última, amigos, porque nadie ha podido ganar esos 500 diamantes. Entonces toca hacer la última sala para que alguien logre ganar 500 diamantes. En esta salita le vamos a poner de contraseña 100. Y le vamos a poner... Vamos a ver... Vamos a hacerla en dúo. Salita en dúo, Battle Royale, contraseña 100, salita en dúo, ¿vale? Únanse, ahorita le ponemos la configuración. Obvio, no puedo darles a los 2000 diamantes, solo el dúo que se haga la bulla, pero el que tenga más kills de los dos es el que va a hacerse su... Esta vez voy a pedir por dúo que se hagan la bulla con al menos 3 kills cada uno, ¿vale? Para que puedan ganar. 3 kills cada uno que se haga la bulla. Pero el que se llegue a hacer pues 4 o más kills se lleva sus 1000 diamantes. ¿Sale? Salita en dúo. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga. Está baje. Esta no. Esta sí. Esta no. Eres chico, pero tienes el celular de tu mamá. Ok. Qué hermosa te es. Gracias, César. Hola, Leider. La sala es por 1000 diamantitos, el King. 1000 diamantes del juego, no recarga, ¿eh? Es 1000 diamantes. Puedes escoger lo que tú quieras ahí en el juego. Porque estás tú así, moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. ¡Saque las chelas! Yo de lo que tengo antojo es de algo así como que un postrecito, como que unas papas a la francesa. O como que una ensaladita de manzana. Ay, no sé, algo así. ¡Ah! Me está dando sueñito. ¿Listo? Ya casi se llena, amigos. Vamos pues a darles el ID 1010 84102 y la contraseña es 100. Ahí pueden unirse, ¿vale? Ahorita veo qué configuración le pongo por ahí. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. ¡Ay! Se me están viniendo. Deséame suerte. Ariel Acosta, no has compartido el stream. Si ganas, no te vas a llevar tus 1000 diamantes. De una vez les aviso. No se trata de que ganen y después compartan, ¿eh? Se trata de que tienen que compartir desde ahorita ya. Porque si no, no van a poder llevarse su premio de diamantes si llegan a ganar, ¿vale? ¿Eres de Colombia? No, soy de México. Soy mexa. Mexicana. La mexicana, no se esquites. Sí, sí se antojan. ¿Qué pasó, Jessy? ¿Te aparece mi insignia? Sí, Trueno, tienes la de compartido y la de seguidor. Ya compartí, no aparece insignia Juan Martínez, chécalo. Y si me ando durmiendo, me imagino. Vas a estar todo frito, deshidratado. Yo cuando estoy así, igual estoy acostadito en la cama y de pronto veo algún stream o veo algo así. Cuando veo ya me quedo dormido y luego ya despierto otra vez y otra vez viendo Instagram, pero así me la vivo. Elote es mejor. Pues es lo mismo, ¿no? Esquititos o elotitos, es lo mismo. Solo que uno en palo y el otro en vaso.
Pero personalmente me gustan más los esquites que los elotes. Sí, y más los que fríen. Hacen unos fritos como con chilito y no sé qué tal. Vamos a ponerle todo infinito, ¿vale? Municiones infinitas, pero 200 de vida. Y le ponemos... ¿Estás tú? Aquí. Igual, control total. Control total, ahí así. Ahí así, ahí así. El dúo que se haga la bulla debe de tener al menos cada uno 3 kills. Y ya depende de los que se hagan, pues le doy sus 1000 diamantes al que tenga más kills que el otro, ¿vale? Todavía quedan espacios, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Creo que hasta 8 lugares. Antes de que la mande y me digan, la contraseña es 100, amigos. Pueden unirse antes de que la mande, apúrense. Luego me dicen, por favor, déjame entrar a una sala, pero ya esta es la última que hago, amigos, ya casi me voy. Así que, métanle velocidad, por favor. ¿Ya viste cuántos días llevo siguiéndote? No, mi Brian, ¿cuántos? A ver, ojo, a ver cuántos días. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Ya compartí, gracias, Juan Rojas, por compartírmelo en vivo, se agradece mucho. Esta no. El gatito tuyo te perdió. Y Vlade, ya no vi que comentara Vladerich. Listo, amigo, se llenó la salita, ahora sí. Es que te tienes que unir, Román Bautista, si no, como quieres. Yo les doy el ID y la contraseña y te tienes que unir rápido, si no se unen rapidísimo. Tienes que unirte. Suerte a los dúos que van a estar participando, ¿vale? Por acá, vamos a ver. Se llenó, bro. Vámonos. Baby, tú eres mi droga. Ay. Pereza. Hacerte para la próxima. Ay, qué lástima. Pero ahorita me das tu ID si te agrego, ¿vale? Porque eres mi seguidor, entonces a mis seguidores yo los agrego igual. Entonces ahorita me la pasas. ¿Qué seguidores? Colaborador. A los colaboradores los agrego. Se tienen que hacer la bulla con 3 kills al menos, cada uno, para ganar sus diamantes. Y ya depende, el que se haga más kills es el que se lleva sus... O sea, el que se haga más... Sí, o sea, van a ganar por bulla. Pero para ganar por bulla deben de tener 3 kills al menos cada uno del dúo. Y ya de ese dúo que gane ya hecho la bulla, pues el que haya hecho más kills se gana sus diamantes. 1097 días siendo seguidor, wow, es un montón de tiempo eso. ¿No te aparece qué cosa? Opa, 1097 días siendo seguidor, corazón rojo. ¡Hola, Alexito King! Ya faltan 5 días para llegar a mi stream. Yo escojo la que más quiera, pero ¿cuántas estrellitas me dijiste? Debo de escoger una alerta para... Para poner la cantidad exacta, tú dime cuánto y ya yo pongo la alerta, ¿vale? Tengo que apurarme a poner alertas nuevas, pero es que ese programa no me sirve ya, entonces necesito ver qué voy a hacer. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va. Vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué? No, ni un brillo. Pelea de bots. Pelea de bots. Uy, 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 uy. F, se fue. Lo mandó palo, vitro, y no, ahí lo tenemos. Recuerden que los puños no están permitidos porque es una sala de control total, entonces es muy fácil dar a puño, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado. Pobrecillo de Ozzy, no sé cómo se llamaba el otro, lo mandaron para su casa, rapidito.
Ya volví. ¿Fuiste a comer? ¿Qué comiste, Vladrich? ¿Recalentado? ¿Sí o qué? ¿Más kills? No, el King. Es el que el dúo que se haga la bulla con al menos 3 kills cada uno. Ya lo repetí muchas veces. El dúo que se haga la bulla con al menos 3 kills. Y ya, el que se lleve sus diamantes va a ser el que tenga más kills de esos dos. Eres muy bonita, gracias, César. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, mentirosa. Te decía que eres una gran persona y que no quiero estar otra vez lejos de ti. Gracias. Porque cuando estuve con ansiedad días pasados me diste paz, pero... Sarita, de nada, gracias a ti por... Pues por andar aquí apoyándome de cierta manera, pues. Yo siempre digo que por algo pasan las cosas y de todo aprendemos, de lo bueno y de lo malo también. Entonces, pues, ya. Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Tururu. A lo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Ya olvidé. Esa manía, olvidé. Es que me estaba. Me dio como comezón aquí en mi panza, aquí abajito. Se vio raro. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. ¡Ay, lo que canto! Mil gracias por tanto, tanto amor. ¡Ah! ¿Qué canción quieren que les cante, chat? Vivo enamorado y me he enamorado. ¡Qué feliz estoy! Puro caldito ahora, pero me duele la garganta. Hasta de pasar saliva. ¡Ay, oh, yo sé, Vlad, yo sé de lo que hablas! ¿Te sintió horrible ese dolor de garganta? ¡Wow! Y la tos, no sé si tienes tos tú, pero la tos dura muchísimo. Yo todavía, o sea, pasó como un mes y todavía tenía tos. Pero la garganta arde machín. ¿Las canciones son de la época de tu abuelita? Sí, pues sí. Pero son las chidas, Jessica. Pues no manches, son las épicas. Hasta murió el cantante ya. José José. Se nos fue. El José José. Ay, Dios mío. Uy, 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 uy. Asesinato. Le hicieron el sándwichito. Este trueno y el otro juegan bien. Este dúo juega bien. Le hicieron el ambich. De rojo me ve linda. Gracias, Carlos. Ya me han dicho eso, ¿eh? Ya muchas personas me han dicho que de rojo me veo insana. Vivo enamorado y me he enamorado. Qué feliz estoy, ya lo olvidé. Lo único que saco bueno de esto es que sí duré mucho sin contagiarme. Exacto, Vladerich. Toda la pandemia y te veo que un año más después. Y nunca te contagiaste. O sea, yo lo que te digo, de cierta manera todos se tienen que contagiar en algún momento. Ya esto es como un gripe, a todo el mundo nos ha dado gripe. Si dono 5,000 de estrellas a tu causa, ¿bailarás? Claro, quiere que le baile. En cuanto dones esas 5,000 estrellas, yo te voy a decir, quiere que le baile. Y voy a bailar una bonita de espaldas, un perreo así, pum, pum, hasta abajo. ¿Va? ¿Sí o no? De espaldas. Y bailo. Candy perreo, candy perreo. Azótala, azótala. Candy perreo, ¿va? Va, hecho, trato, ya está, pactados. Quisiera darte unos masajes para que te relajes. ¡Ay, ojalá! ¡Cómo me gustan los masajes, amigos! La verdad, me gustan mucho los masajitos. Está jugando con... ¡Uy!
Uy, 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 uy. Y eso que esta sala es de control total, ¿verdad? Esta sala es de control total. Se me hace que estos manes están asesinato jugando muy bien. Triple. Siento que ellos ya están acostumbrados a jugar en control total. Presiento. Porque juegan bien. Veo a los demás que están así como papá, como que no están en su onda. ¿Sí me explico? Como que andan descanchados. Hola, hermosa, hola, Wilmer. ¿Cómo estás? Los demás están descanchadísimos. Lo que yo estoy viendo ahorita de estos chicos. ¡Híjole! Ya los mataron. Cuidado, amigo. Retirado. Ayúdale a tu compa. Ya mataron a Torino, ¿verdad? Este por Torino. Ay, mi madre. Ya valió. Ya valió. Ya valió Berta. No, se está salvando demasiado. Oh my god, lo que se salva. Ay, mi madre. No, pobrecillo de él. ¿Quién fue? ¿Quién fue? OnlyFans, amigo. Ojo, se tocó con otro. Uy. Uy, uy, uy. ¿Quiénes son? Lo que pasa es que aquí se armó la gorda. Se armó la campal acá. Mi región es EEUU. Caballero se llama este chico, caballero. Ya llegan otros, ya llegan otros. Híjole, los van a agarrar tocadísimos. Ay, mi madre. Buena, qué buena. What? Asesinato cuádruple. Buenísima. Ya lleva 4 kills y su dúo. Su dúo lleva 2. Necesitas dejar a tu dúo que mate a uno más, ¿eh? Ya nada más van quedando 11 vivos y estos 2 chicos de acá. Región EEUU. ¿Este fin vas a hacer algo? Mañana tengo temprano que hacer unas cosas. La derecha, tengo que ir a Ciudad de México a una expo que quiero ir. Bueno, no es expo como tal, ¿cómo se les va a decir? Sí, pues voy a un lugar en Ciudad de México. Ahí se armó la gorda realmente, ahí fue un stream de Disney Paso, pero de todos contra todos, porque se hizo la campal, llegaron todo el mundo ahí, entonces. Sin llorar, dice Juquilita, ¿a poco no vives en la ciudad? O sea, sí, pero más hacia el centro. Yo vivo a la orillita. Y creo que ya me habla derecho. Este fin pensaba irme a Acapulco, pero mi mamá me dijo que... Después decidí que no, que mejor hasta fin de mes o ya veía cuándo. Y mi mamá me dijo... De hecho, estoy pensando que a lo mejor no voy a Acapulco, voy a otro lugar. O sea, de que... No sé, a otro lugar. A Los Cabos o a algún lugar donde vayamos en avión más relajados. Estoy viendo todavía. No es seguro, pero ando viendo. Pero mi mamá me dijo que bueno que no fuiste a Acapulco esta semana porque me dijo que hay un frente frío, ¿no? O sea, que estaba feo el clima. Y yo, ¿a poco? No sé, no he investigado nada. Pero sí, es que sí, qué buena onda que no fui a Acapulco, amigos. Porque para que estuviera bien feo el clima, ay, no, qué mala onda. Entonces, pues ya. Qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir sin panty? ¿Está para acá o no? Siguen estos chicos. Ya tiene su dúo. Ya tienen ambos 3 y 4 kills. Ahora sí. Ya se trata de que peleen entre ustedes. A ver la cantidad de kills, ¿vale? La tienen que pelear entre ustedes.
y dos cosas, ya sea que si ganan los dos, empatan la misma cantidad de kills, a uno le doy 500 y a otro 500, o se juegan un PvP para que se lleven los 1000 diamantes de que solo uno, ¿vale? Ustedes me dicen, en caso de que lleguen a empatar en kills. ¿Vas a un festival de los Cabos en noviembre? ¿Qué chido? Yo nunca he ido a los Cabos, ¿está bonito? Cierto, llovió todo el día. ¡Ay, qué bueno que no fui! Gracias al cielo que no fui a Acapulco. ¡Ay, qué bueno! Sí, realmente no tengo que hacer solo esta mañana. Bueno, sí, sí vamos a hacer en la tarde-noche una comida por lo de la pelea y eso. Vamos a hacer una comida la tarde-noche. Y... ¿y qué más? Y ya. No mucho, mi Vladerich. Me llamo Fer y soy un colaborador nuevo. Hola, ¿cómo estás, Fer? Lime on like. Gracias por hacerte mi colaborador. Si estar encerrado en sí ahorita no es bueno ir a la playa hasta noviembre que no tengamos huracanes, dice Toti. De hecho es temporada baja, debe de estar barato. Es eso pienso hacer hasta noviembre. No, en octubre. Y en octubre pues sí es temporada baja por lo mismo, ¿no? Sí, igual y ya me espero hasta diciembre. No sé, voy a ver. O sea, porque si voy solo es de que de relax, ¿no? Hace unos 3 días. Y ya. Hoy saliste puesta pa' mí. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Saluditos. Está terminando esta sala. Quiero ver los demás dúos cómo andan. Vamos a ver. Los demás dúos. No, pues estos son los más prometedores. Estos que estoy expectando son los dúos prometedores, ¿eh? Los únicos chicos que llevan ya la cantidad de kills que estoy pidiendo. Pues ve a Acapulco, pues voy a ver la de otros 16 en esta temporada hasta la playa y está tranquilo. Pero sí, sí es temporada bajona, por así decirlo, porque sí, como dice Tati, es temporada de huracanes. Pero me acuerdo que hace un año me fui a Cancún y igual me dijeron eso, de que no, pues ten cuidado, quién sabe qué. Pero estuvo súper chido el clima, estaba bien soleadito y estaba rico, la neta. Yo también es de suerte, yo creo. ¿Habrá otra? Esta es la última salita ya, amigos. De hecho, ya se está terminando. ¿Cómo estás? Bien, Mateo. Gracias, mi amor. ¿Y tú? Se anda terminando ya esta salita. ¿Cómo te atreves, mami? A venir pa' ti. He estado muy bien. Gracias, Mateo. Gracias, Vito, por preguntar. ¿Y tú cómo estás? A lo mejor el rato vuelvo, amiguitos, en la noche, no sé, no es seguro, pero igual y sí, como a las 10 vuelvo a prender un ratito de stream, ¿vale? Por lo pronto, esto ha sido todo. Fuera de stream voy a revisar qué onda con las personas que me están diciendo. Que sus evolutivas y que no sé qué tanto. Fuera de stream vamos a ver qué onda. Yo creo que este dúo sí va a andar ganando, ¿eh? Sí ganan. Uy, ya nomás les quedan. Sí ganan. Los otros dos están solos ya. 100% ganaron. Felicidades. ¡Hala! ¿Empataron? ¡Hala, chaval! Ahora sí andan buscando el otro. Ahora sí andan viendo. A ver, ambos ya llevan. Uy, 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 uy. Uy. Le da. Listo, tenemos un ganador. Qué alto dúo, ¿eh? Me encantó tu gorra. O sea, es muy bacana. Gracias, Mileson. ¿Bacana querías decir? ¿O bacán? ¿Bacán?
Son salas para WM. No, esas ya se acabaron. Esta era nada más por mil diamantes. Hice esta sala y dije que el dúo que se hiciera a la bulla con al menos 3 kills ganaba. Y pues estos chicos se hicieron más de 3 kills. Y solo uno gana, en este caso es el que lleve más kills, que es Yalmer. Yalmer, coméntame en el chat, su dúo era Caballero con 5 kills y Yalmer con 6. Comenta en el chat, Yalmer, por favor. Me dices, hola, yo soy Yalmer, quiero ver si eres seguidor y si compartiste. Y me dices qué es lo que vas a querer, ¿vale? En todas mis redes aparezco como Ferchita, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Ferchita me encuentras, ¿vale? Otra en dúo, no, ya me tengo que ir, amigos, pero quizá vuelva más al ratongo. ¿Vale? Soy Yalmer. ¿Es en serio, Emanuel? ¿Tú eres Yalmer? No, hombre, bro. ¿Creen que sea cierto que él sea Yalmer? A ver, dame tu ID, Emanuel. No, hombre, amigo. No eres ni seguidor, ni tampoco compartiste el stream. Es obvio que no voy a darte tus diamantes. A la gente que no comparte y que no es seguidor, no le doy premio, obviamente. No, el pepe. Siempre, todo lo que doy, armas evolutivas, diamantes, incubadora, pases élites, lo que sea, siempre los doy a la gente que apoya mis streams y que son mis seguidores, obviamente, porque si no, no puedo dar el premio. Y eso lo repito todo el tiempo. Mañana voy a regalar la UMP. Así es, vuela alto, Yalmer. Pobre de ti, amigo, se la habían rifado, la verdad, jugaron muy bien, pero pues tristemente Yalmer no es ni seguidor, amigos, ni compartió el directo, no vamos a poder darle sus mil diamantes. ¡Qué lástima! Nadie se ganó mil diamantes este día, entonces toca mañana, ya mañana les estaré regalando otros mil diamantitos a ver si alguien se los saca. En fin, amigos, pues bueno, nos vamos, nos fuimos. Gracias por haberme acompañado un ratito, ¿vale? No sé si vuelvo más tarde o ya los veo hasta mañana, pero a lo mejor y sí vuelvo más tarde. Checa el top de Bad Bunny para que me tires. A ver, lo reviso rápido. Hoy saliste puesta para mí. Tuvo un buen de likes tu zinc que me pusiste en Twitter, ¿verdad? Top 5, top 15 canciones de Bad Bunny favoritas. En primer lugar, pues este es Zafaera. O bueno, vamos de abajo hasta arriba. 15, Amórfoda. 14, Estamos Bien. No puede ser posible. Estamos Bien de ir mucho más abajo en el top. 13, Maldita Pobreza. Maldita Pobreza ni me gusta, jamás la pondría en el top 15. 12, Solía. Llego, Solía. Tiri sin la sombra. Mañana no creo que regreses. Esa relación de mentira. A mí ya vi cómo me mira. Envíale un mensaje de texto que diga que no te dejes sola. Porque puede perderte si algún día vuelve a verte. De mi parte le dices que no te dejes sola. Solía es muy buena canción. Si estuviésemos juntos no puede ir en el número 11. Dios mío, si estuviésemos juntos va en el top número 1. En el 10, Calladita. 9, Trellas. Trellas no la ubico muy bien. En el 8, Moscow Mood. 7, Tenemos que hablar. 6, Si ve a tu mamá, no. 5, Neveritas. Sí, Neveritas sí es buena. 4, La Romana. 3, La Canción. Pero pusieron La Canción. 2, Otro Atardecer. Y 1, Zafaera. No, hombre, está malo tu top. Muy malo, Ladrich. Yo voy a hacerte el mío y a ver qué opinas, ¿va? Gracias por las estrellas, Toti. Nos vemos. Mañana no creo que regreses. Sí, yo creo que sí regreso un rato, aunque sea, pero sí regreso, Toti. A lo mejor sí. O sea, igual no aseguro nada, pero a lo mejor sí. Bueno. Pues nada, gracias por haber estado, cuídate, mi amor, un abrazo fuerte. Gracias a todos por su apoyo, los amo, nos vemos en un ratito si vuelvo, si no, pues mañana, ¿va? Gracias por todo.
Adiós, bro. Adiós, Marcos. Que te sigas recuperando de la crudelia. Los quiero. Bonita nochecita. Muchos besitos. Diviértete, cuídate. Te quiero mucho. Yo te quiero más, Vladerich. Adiós. Adiósito. Gracias, Toti. Sí, no, no. Hoy sí ya, Toti. Hoy sí, se me olvidó ayer. Si no, mándame un WhatsApp ahorita otra vez, por favor, ¿pa? Pero hoy sí. Gracias por las 50 estrellitas. Adiós, chichitos. Linda noche. Bye. Y que no se te olvide.